Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón el camino que a él
le parecía correcto servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto.
servir a Dios bajo la mentira de hoja de guerra. Fue una escena terrible después de la caída. Me monté, huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba, escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida, y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia, pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida, y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia. Quien le agradece para poner fin a la caída, un banco fuerte que pregonaba aclamos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Quien le agradece para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba aclamos. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Oh, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el cordero que fue inmolado vino en cena, tomó el libro sellado y abrió el misterio, se cumple. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar sellado y abrió el misterio, se cumple. Ha puesto un pie en la tierra. ¿Usted está buscando cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos? Quédese atento porque hoy le en la vida de José.
Jesucristo. José recibió la promesa del reino, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, y el otro preso, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un preso fue libre, y el otro preso, Jesucristo en la cruz. Fue salvo y el otro no. El Mesías venía despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías venía despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y en el tiempo de escasez, a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para Efraín, y después para Manasés. Y de la fiesta de expiación.
Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, en otro preso, Jesucristo en la cruz. Y el sepulcro es mío, de los años de abundancia y de los años de escasez. Y en el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil, y en el tiempo de escasez a sus hermanos se dio a conocer. Thank you.
Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de tener este compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. En esta tarde vamos a continuar en el orden cronológico, en este compañerismo, la lectura de estos mensajes. Antes vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por habernos brindado un día más de vida. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos acercamos ante tu presencia, Señor. Esto es tu palabra, tu Santo Espíritu, Padre amado, porque tú dijiste que en este último tiempo tú ibas a derramar tu Santo Espíritu. Así como en los tiempos anteriores, en los primeros 2000 años, desde Adán hasta Noé, tú trabajaste con los profetas, oh Padre amado. Hasta los 4000 años, Señor, pero después de estos 2000 años últimos, en estos 6000 años, Señor, tú obraste a través de los apóstoles, 7 mensajeros en estos últimos tiempos, Padre. Así como dice Lucas 17:30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, oh Padre amado. Entonces tenemos este mensaje glorioso que ha dado la vuelta por todo el mundo, Señor. En este último tiempo tú prometiste también enviar a un mensajero profeta gentil a revelar todos los misterios, oh Padre, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, entonces este mensaje ha dado la vuelta como 7 veces del mundo, Padre. Por eso que en Habacuc 2:14 tú dijiste, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Muchas gracias, Padre Eterno, por habernos permitido, Señor, conocer estos gloriosos mensajes, Señor. En esta hora, Señor, queremos continuar, si tú nos permites, oh Padre amado, continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham, que estaba guardado y escondido para sabios y entendidos, pero tú revelaste para pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Entonces iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. En esta tarde vamos a continuar con este glorioso compañerismo y un nuevo mensaje en el orden cronológico. Este mensaje se titula ¿Por qué? Servicio realizado en Hot Springs, Arkansas, de Estados Unidos, del día 26 de junio del año 1963. Iniciamos la lectura de este glorioso mensaje. Párrafos 1 dice, gracias hermano Jos. Buenas noches amigos, realmente es un gran privilegio estar aquí esta noche, por un lado de estar de nuevo en Arkansas y por otro de estar en este campamento. Creo que estas son mis primeras reuniones de campamento a las que he asistido en mucho tiempo. Y tuve la invitación para venir y para comenzar aquí con ustedes. Y he oído desde que llegamos que ustedes han estado disfrutando de un tiempo maravilloso aquí en estas reuniones. Hace unos momentos venía por el camino con mi hijo y estábamos hablando acerca de años de atrás cuando vine aquí a Arkansas. Por primera vez, era la primera de mis reuniones. Cuando al principio comencé fue en Arkansas, ustedes saben, en ese tipo de reuniones evangelísticas. Y desde entonces he estado 7 veces alrededor del mundo y ahora de nuevo en Arkansas. Es como el dinero malo, siempre lo devuelve. Yo he, en todas partes donde he estado, creo yo, en los Estados Unidos, yo he preguntado, ¿hay gente aquí de Arkansas? Siempre he tenido amigos de Arkansas, prácticamente en todas partes, y siempre he dicho que algunos de los corazones más verdaderos que han latido, creo yo, estaban debajo de esas camisas azules aquí en Arkansas. ¡Son gente muy fina! ¡Yo les amo! Párrafo 2. Yo estoy agradecido con Dios por la oportunidad de estar de nuevo en Arkansas, de estar aquí con ustedes. Creo que todavía nos quedan 3 noches en la convención y por tener la oportunidad de venir y expresar mi amor a Jesucristo y tener compañerismo con ustedes, pueblo y con nuestro excelente grupo de hermanos aquí, lo cual hay muchos de ellos a quienes no conozco.
Miré para todos lados y vi a uno que sí conozco. Es el hermano Jack Mori, casualmente, y la hermana Mori, casualmente, los reconocí en ese momento. Y verdaderamente estamos contentos de estar aquí. Ahora, sé que deben estar cansados, ustedes saben, físicamente, por estar aquí durante todo el día. Nosotros nunca tenemos lo suficiente, no nos cansamos de alabar y de bendecir a Dios por su bondad y por lo maravilloso que Él es. Pero al estar aquí durante todo el día y luego cuando llega la noche, entonces aquí vengo yo y soy esa clase de ministro a quien le han dado la reputación de hablar muy extenso. Pero no creo que lo haré ahora por causa de los apretados que están en la convención. Sin duda que ya han escuchado a grandes oradores todo el día y durante la convención. Y entonces pararme aquí en la plataforma, pues delante de todos estos excelentes oradores, me siento muy pequeño al estar parado aquí. Párrafo 3. Uno de los ministros a quien acabo de saludar me dijo que estos son los primeros servicios que ustedes tienen en este tabernáculo. Y yo lo llamaría así. No sé qué es exactamente, un templo o lo que fuere, pero estamos verdaderamente agradecidos nuevamente por la oportunidad de venir a una iglesia nueva, algo que ha sido edificado para la alabanza y honra de Dios. ¡Qué maravilloso! Y estamos recién mudados, o no mudados, sino que hemos vuelto acá para la vacación escolar de los niños. Ahora vivimos en Tucson, Arizona, y ha hecho un calor terrible allá, pero hallamos que aquí en casa es un poquito más caliente de lo que era allá por causa de la tremenda humedad. Y eso nos tiene un poco agobiados después de habernos acostumbrado al aire de allá. Párrafo 4. Llegamos a casa y tuvimos el primer privilegio el domingo pasado y vimos al Señor Jesús continuando su gran obra de amor y poder entre la gente. Y el mismo evangelio que les prediqué hace 15 años aquí en Arkansas, yo todavía creo la misma cosa, no lo cambio, es Cristo. Algo ocurrió en la iglesia el domingo. Acabo de mirar alrededor y veo al caballero en el cual fue hecho el milagro. Párrafo 5. Fíjense, a todos nosotros nos gusta alardear del Señor Jesús. En una ocasión, una mujer me dijo, ella dijo que esa era la única falla que podía encontrar en mí, que yo alardeo demasiado de Jesús. Y yo dije, ciertamente iré al cielo si esa es la única falla que yo tengo. Alardear de Jesús. Y es que ella sencillamente no creía que él era divino. Ella trató de decir que él era solo un hombre y un filósofo o profeta o algo de esa índole. Pero yo le dije que él era Dios. Así que nosotros, y ella dijo, yo puedo probarle que él no era divino. Y yo dije, oh, no creo que pueda hacer eso. Ella dijo, oh, yo puedo probar que él solamente era humano. Y yo dije, mire, yo admitiré que él era humano, pero él era tanto humano como divino. Ella dijo, él no podría ser divino. Y yo dije, oh, él era divino y es divino. Ella dijo, oh, él no podría serlo. Dijo, se lo probaré por su propia Biblia. Yo dije, de acuerdo, párrafo 6. Y ella dijo, en San Juan capítulo 11, yendo hacia la tumba de Lázaro, la Biblia dice, Jesús lloró. Yo dije, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ella dijo, bueno, si él lloró, eso prueba que no es divino. Yo dije, señora, su argumento es más débil que el caldo hecho de la sombra de una gallina que se murió de hambre. Dije, usted sabe que eso no es así. Dije, él era humano cuando fue a la tumba de Lázaro, llorando, correcto. Pero cuando enderezó sus hombros y dijo, Lázaro, ven fuera, y un hombre que había estado muerto por 4 días se puso sobre sus pies y volvió a la vida, eso era más que un hombre que pudo hacer eso, y todavía creo que él es eso. Párrafo 7. El domingo mientras hablaba, yo le estaba pidiendo a la gente en el tabernáculo que se volteara y se saludaran de mano a unos a otros. Y había un querido amigo, yo he aprendido a amarlo. Él vino a la iglesia, y él y su esposa. Su esposa es una enfermera graduada, y él en sí es un inglés de Inglaterra. Ella es noruega. ¿Y cómo es que eso llegó a suceder? No sé, pero como sea, ellos son ambos gente muy fina. Y este hermano ha tenido un problemita, como en el corazón. Es un hombre cristiano muy fino y también intelectual.
Él hace trabajo secular para contadores y demás. Él se volteó y cuando lo hizo, le dio un infarto y cayó al suelo muerto. Y su esposa, siendo enfermera, lo agarró rápidamente, le tomó el pulso sobre su corazón y dijo, él está muerto. Y yo miré su rostro, estaba muy oscuro, tenía los ojos volteados hacia atrás. No solo tenía los ojos cerrados, pero sus ojos como que le sobresalían. Y él estaba, bajé de la plataforma y traté de calmar a la congregación. Muchas personas intentaban ayudar a la hermana, naturalmente, en esa condición, con su esposo. Alguien le puso algo sobre la cabeza, o debajo de la cabeza, mejor dicho, para Focho. Le tomé su corazón y para su pulso en el brazo, y no había más pulso del que hay en ese pedazo de madera. Y entonces me arrodillé y oré, Señor Jesús, te ruego que le devuelvas la vida a nuestro hermano Güey. Y su corazón latió 4 o 5 veces y empezó a latir normalmente de nuevo. Él se levantó de un salto y estaba tratando de hablar. No podía hablar, estaba, la sangre se detiene, ustedes saben cuando el corazón se detiene. Y pasó algún tiempo antes de que su sangre empezara a circular correctamente. Oí que él mencionó mi nombre y entonces regresé a la plataforma. Hermano Wayne, me pregunto si puede ponerse de pie para que la gente vea quién era el hombre. Ese es el hombre que cayó muerto de un infarto el domingo pasado. La congregación se regocija. La hermana Guay y su esposa, una enfermera que estaba parada allí, le tomó el pulso para ver y para asegurarse de que él, así que yo, eso quizás suena muy extraño para la gente que no cree estas cosas, pero yo he visto al Señor Jesús resucitar a los muertos muchas veces y eso no es nuevo para nosotros. Así que no pienso que está bien alardear de Jesús, pero pienso que debería ser verdad aquello de lo cual usted alardea. Así que lo hemos visto. Yo lo he visto a él en los últimos 15 años de muchos casos infalibles de resucitar a los muertos. Párrafo 9. Especialmente un caso en México, cuando el hermano Murray y yo estábamos en Ciudad de México. Un niñito había muerto a las 9 de la mañana de pulmonía en el consultorio del doctor. Y la mujercita, no podíamos pa pasarlo a... Bueno, el hombre ya había repartido todas las tarjetas de oración y teníamos que contarlos mientras ellos pasaban. No había más tarjeta de oración. Y esta hermanita hispana, imagino que como de unos 25 años, tenía un niñito muerto, estaba lloviendo y ella lo tenía debajo de una cobija. Y la noche antes de eso había habido un hombre ciego que tenía, posiblemente la edad que tendrá mi padre. Unos 70 años ciego y él recibió la vista cuando estuve orando por él. Y esa noche la plataforma era prácticamente tan ancha como esto aquí y había montones de, bien altos, de 2 o 3 pies de altura, solo con chales y sombreros y ropa vieja que ellos habían colocado allí. Párrafo 10 por último. Y esta mujercita estaba tratando de subir allí. Mi hijo Billy Paul vino y me dijo, papá, tengo casi 300 mujeres allá y todos los 300 no pueden detener a esa mujer. Ella tenía un bebé muerto debajo de una cobija azul. Yo dije, bueno, le dije al hermano Mori, vaya allá. El hermano Jean Mori y yo tenemos muchas cosas en común. No quiero decir que nos parecemos, porque él es un hombre bien parecido, pero hay una cosa en cuanto al hermano Mori y que nosotros nos dos nos peinamos el cabello igual. El hermano Frank y la congregación se ríen. Nosotros tenemos muchas cosas en común. Yo pensé, ella no me conoce a mí. Tuvieron que bajarme con unas cuerdas y cosas para poder entrar. Así que lo envié a él para que orara por el niñito. Yo pensé, bueno, ellos no. Ella nunca notará la diferencia. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga a través de la lectura. Estamos lecturando y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje en esta tarde titulado ¿Por qué? Servicio realizado en Hope Springs, Arkansas, Estados Unidos, el día 26 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Por qué?
Párrafo 11. Así que empecé a hablar otra vez cuando el hermano Espinoza, muchos de ustedes hermanos lo conocen, de la costa oeste, estaba haciendo la interpretación. Y esto era allá en la Plaza de Toros en la Ciudad de México. Miré sobre la audiencia y vi una visión de un niñito mexicano que estaba sentado, sonriéndome. Entonces dije, traigan aquí a la damita. Y puse las manos sobre el cuerpecito muerto, tieso. Sus pies empezaron a patalear y él comenzó a gritar. Y ahí estaba él, vivo. Envié a un mensajero, al hermano Espinoza, para que averiguara con el doctor, para obtener una declaración antes de que pudiéramos redactar el caso. El doctor escribió una declaración jurada de que ese niño había muerto esa mañana en su consultorio como a las 9 y ya eran como las 10:30 de esa noche. Y el niño está vivo hoy, gozando de buena salud para la honra y gloria de Dios. 12. Así que al ver tantas cosas acontecer, no tendríamos que mencionar el caso de nuestro hermano Wade allí, pero la verdad es la verdad. Y Dios no hace esas cosas solo para... Él quiere que eso se sepa y que la gente sepa que Él los ama. Y por la gracia de Dios, el hermano Wade está esta noche entre nosotros, vivo. Estamos agradecidos por eso. Pensé, estando aquí en el campamento, entrando, simplemente no quiero interrumpir el tiempo tan maravilloso. Billy me estaba diciendo esta tarde, dijo, tú hablas de un verdadero Pentecostés a la antigua. Dijo, espera que llegues allá. Espera que llegues allá, dijo. Ellos cantan como que han tenido la experiencia por 50 años. Yo dije, supongo que algunos de ellos la han tenido, sí, por 50 años. Y a mí simplemente me encanta entrar a una reunión así. Creo que a todos nos gusta. Donde nosotros simplemente entramos de lleno. Como yo acostumbraba a contar una pequeña historia acerca de pescar. Yo andaba pescando truchas allá en el norte de Anspire. Y bien arriba en la cabecera de la montaña. Yo tenía una carpa pequeña levantada allí, o de aquel tipo de carpa como en forma de A, una carpa pequeña del gobierno. Y había encontrado un lugar donde había muchas truchas. Estaba debajo de un matorral. Y ahí habían sauces de alce. Y cada vez que intentaba lanzar el anzuelo, pues se me atoraba en el sauce. Así que esa mañana me levanté y fui allí temprano y pensé que cortaría esos sauces. Si mataba un pez, entonces me lo comía. De otra manera, lo soltaba. Así que tenía toda la semana y estaba solo y tenía todo lo que podía comer. 14. Y esa mañana, mientras estuve ausente, al regresar, una osa y dos cachorritos se habían metido en mi carpa. Y si hablamos de destruir cosas, ellos realmente la habían destruido bien. Habían destrozado todo. Y yo pensé, cuando regresé, escuché un ruido. Y miré alrededor de unos arbustos mientras me acercaba. La madre osa y todos ellos se estaban gozando, examinando todo. Ella me vio y huyó y llamó a sus cachorros. Uno de los cachorros vino y el otro se quedó. El pequeñito era en la primavera. Él era así de alto. Estaba sentado de esta manera y pensé, bueno, ¿en qué está tan interesado ese pequeñito? 15. Me acerqué y miré. Le dije, sal de allí, sal de allí. Y él simplemente se quedó ahí sentado. Pensé, y yo vigilaba a la madre porque ustedes saben, si uno se mete con sus cachorros, ella lo arañaría a uno, ustedes saben. Así que yo observaba. Había un árbol bastante cerca, ustedes saben. Yo tenía una pistola oxidada tirada ahí en la carpa.
que posiblemente ya estaba rota para ese entonces. Y de todas maneras, yo no quería matar a la madre y dejar dos huérfanos en el bosque. Así que me mantuve vigilando este árbol mientras me acercaba para ver por qué el pequeñito estaba tan fascinado. Y saben, a mí me gustan los panqueques. Nosotros, todos nosotros somos sureños, ¿no es cierto? La congregación dice amén. Tortas de masa es como les llaman aquí, ustedes saben. Así que, y a mí realmente me encantan. Y yo sé, no hay mucho de metodista en mí. A mí realmente me gusta vaciarles la melaza. Yo realmente las bautizo bien, las cubro totalmente. No me gusta una pequeña rociadita como ustedes obtienen aquí en estos lugares, solo un poquito. A mí me gusta ir donde uno les aplica un en buena medida, ustedes saben, hasta que quedan bien mezcladas y espesas. 16. Yo tenía una cubeta de medio galón de ese sorgo tan bueno. Este osito le había quitado la tapa y realmente estaba disfrutando de mi melaza. Yo me mantuve observándolo desde la esquina. Él agarraba su patita y la metía en la cubeta, ustedes saben, y no sabía cómo sacar la melaza. Así que él estaba metiendo la pata en la melaza y lo que se le pegaba a él, él lo estaba lamiendo mientras la melaza escurría. Les digo, cuando finalmente me acerqué y atraje su atención, él me miró. No podía verme. Él era melaza desde la cabeza hasta abajo. Su pancita estaba llena de pura melaza y sus ojos. Él ni siquiera podía abrir los ojos para mirarme. Ustedes saben, estaba haciendo el intento. Yo pensé, así es. No hay condenación para aquellos que están comiendo. Me hace recordar a una buena reunión pentecostal donde metemos los brazos en ese tarro de miel. Así de profundo, ustedes saben, en esa miel pentecostal. Ustedes saben, lo extraño fue que después que tenía su barriguita llena y había vaciado mi cubeta, él fue donde estaba su mamá y su hermanito, y la mamá lo lamió. Así que ustedes saben, yo espero que obtengamos tanto de eso sobre nosotros aquí, que cuando volvamos a casa, aquellos que no vinieron laman de nosotros. Un poquito de nuestra experiencia. Háblenles de cuán grandes cosas el Señor ha hecho aquí en Hot Spring. El Señor les bendiga. Y ahora creo, me dijeron que no lo recibieron a tiempo o algo así, para anunciar que se repartirían algunas tarjetas de oración para orar por los enfermos. Son tarjetas con números y entonces los llamamos para orar por las personas. Y así es como hacemos. Y entonces me da una noche para familiarizarnos un poco. Y entonces creo que mañana en la noche van a repartir sus tarjetas de oración en algún momento en la tarde. ¿Es así? ¿Sí? ¿Ustedes ya a las 6? Mañana a las 6 de la tarde. Párrafo 18. Ahora, yo pensé que esta noche solamente tomaríamos una porcioncita de la escritura aquí y leerla y ver si pudiéramos encontrar lo que el Señor quiere decirnos. Y ahora, antes de que abramos el libro, hablemos con el autor del libro mientras inclinamos nuestros rostros. Antes de que oremos y con sus rostros inclinados y todos los afanes ahora, el jugueteo del día y el pequeño sentido de humor que hemos tenido, pongamos eso a un lado ahora, porque vamos a acercarnos al Rey. Si hay alguna petición especial que quieren que sea recordada, solo levanten la mano y digan, Señor, mantengan su petición ahí en sus corazones. 19. Nuestro Padre Celestial, consideramos este un gran privilegio, Dios Todopoderoso, el poder entrar a la congregación del Señor para tener compañerismo en unidad, testificando y hablando de las grandes cosas que tú has hecho y de los lugares donde hemos estado. Eso me hace recordar de Hechos 4 en la Biblia, cuando ellos regresaron y estaban hablando de lo que el Señor había hecho.
Y cuando todos oraron, el lugar en donde estaban reunidos se estremeció. Dios, no estamos ansiosos en esta noche de ver que se estremezca el edificio, sino quisiéramos que tú nos estremezcas a nosotros, Señor. Sacude nuestro entendimiento, sacude nuestro ser, nuestras emociones, nuestros corazones del entendimiento, para que salgamos de aquí en esta noche decididos más que nunca a servirte, que podamos sentir la presencia de un nuevo y fresco Pentecostés del Espíritu Santo derramándose nuevamente sobre nosotros, como en estos bosques y cerros de Arkansas hace 50 años, cuando nuestros antepasados pasaban por aquí en caballos y carretas predicando este evangelio. Querido Señor, que nosotros, los portadores de esta gran causa digna que tú enviaste por aquí, no nos avergoncemos de esta cosa tan grande, sino que caminemos tras las pisadas de aquellos que fueron antes que nosotros, Señor, llevando la bandera del Señor Jesús. Párrafo 20. Que nosotros, que otros que aún no han aceptado este gran plan de salvación que Dios nos trazó en la Escritura, predicho por todo el trayecto a través del Antiguo Testamento y que hoy lo estamos disfrutando, que haya un gran sacudimiento entre nosotros, Señor, una renovación de fe y una renovación de esfuerzos. Te doy gracias por esta convención y por este grupo de personas que aún están perseverando, Señor, en esta hora de prueba que ha venido sobre la tierra para probar a aquellos que están profesando ser cristianos. Que nosotros, al final, seamos hallados dignos de entrar en el gozo del Señor, que ha sido preparado para los redimidos desde la fundación del mundo. Bendice tu palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Servicio realizado en Hope Spring, Arkansas, Estados Unidos, del día 26 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje ¿Por qué? Del año 63-06-26. Párrafo 21. Señor, acuérdate de cada uno que fue levantada. Señor, acuérdate de cada mano que fue levantada. Tú conoces el objetivo, tú conoces el motivo, tú conoces la petición detrás de esa mano. Ruego Dios, perdón, ruego Dios, que tú la concedas a cada uno, que todo hombre que, o mujer, muchacho o muchacha que levantó una mano indicando que quería más salvación o una caminata más cerca o para conocerte a ti como su salvador, que ellos no dejen este lugar hasta que esa petición sea contestada. Para aquellos que están enfermos y necesitados, rogamos, Dios, que no haya una persona débil que venga a este lugar, que se vaya de la misma manera como vinieron. Tú que puedes levantar un hombre de entre los muertos y presentarlo aquí delante de nosotros. Eso muestra que tú eres el mismo Dios que se paró allí frente a la tumba de Lázaro y lo llamó de entre los muertos. Padre, hazle saber que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí está uno entre nosotros en esta noche, que hace unos días fue llamado de aquella región que está más allá de la sombra de la conciencia del hombre en esta vida. ¿Cuánto te agradecemos por esto? Bendícenos a todos ahora mientras estudiamos tu palabra, pues verdaderamente tu palabra es verdad. Tú y tu palabra son uno, no pueden ser separados. Así que pedimos tus bendiciones sobre nosotros, Padre, mientras esperamos que nos hables en esta noche a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, si deseo, me gustaría ir a las Escrituras y demás. 22. Me acosté en la cama y me dormí. Y de repente Billy llegó y me dijo, vámonos. Dije, ¿me quieres decir que ya es hora de ir a la iglesia? Y tuve que sacar unas cuantas escrituras que había usado antes para hablar de eso en esta noche. Y pensé que quizás se habían
repartido algunas tarjetas y estaría orando por los enfermos. Además, me he fijado desde que entré aquí que hay dos personas acostadas en catres que tal vez vinieron para que se ore por ellos esta noche. Ahora, y Billy regresó, dijo, yo simplemente no llegué a tiempo, papá. Comentó al respecto, dijo, lo intentaremos mañana en la noche. Yo dije, muy bien, ve si puedes hacer que los hermanos repartan algunas tarjetas de oración. Así que ahora quiero que abran conmigo en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1. Y después quiero que también abran allí en Jeremías, capítulo 8, versículo 22. Leamos solo una porción de estas escrituras. 23. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosía cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías y Tisbita, diciendo, levántate y ve a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, no hay dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Y ahora en el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? 24. Deseo hablar sobre el tema, si pudiéramos llamarlo así. ¿Por qué? Es una pregunta, y Dios está haciendo esta pregunta. Y Dios es eterno. Eso lo sabemos. Él es eterno. Él nunca tuvo principio, ni puede tener fin. La eternidad nunca comenzó y nunca termina, porque es eterna. Y Dios no puede cambiar su modo de pensar ni su manera de ser. Perdón. Es por eso que nosotros como personas no aceptamos credos ni es contrario a la palabra, por cuanto creemos que Dios y su palabra es lo mismo. Nosotros creemos que la Biblia dice en San Juan, capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, cuando Dios dice algo, Él no puede, mañana ni en ningún otro tiempo, desmentir eso jamás. Cuando Dios es llamado a la escena para tomar una decisión, y su única decisión es eterna, nunca puede ser cambiada. 25. Y Dios fue llamado para tomar una decisión por la raza humana en el huerto del Edén. Cuando el primer pecado fue cometido, ¿podría Él alguna vez ser capaz de redimir a su hijo perdido de nuevo al compañerismo con Él? Y Él fijó un programa, nunca ha cambiado, por medio de la sangre. Sigan las escrituras, eso nunca varió ni cambió. Y es que no puede, porque es la decisión de Dios por medio de la sangre. Aunque hemos tratado de cambiarlo, hemos tratado de educarlo, hemos tratado de denominarlo, hemos tratado de hacer todo lo que hay en la ley del hombre para tratar de cambiar eso, así como hizo Adán por medio de hojas de higueras y demás. Pero aún así permanece para siempre que la sangre es el único lugar de compañerismo. 26. Por lo tanto, en esta noche podemos pararnos juntos, no como una denominación, quizás muchos de nosotros juntos, pero no podemos pararnos aquí para representar a una denominación. Tenemos que pararnos aquí en este compañerismo, es bajo la sangre de Jesucristo. Allí todos podemos ser hermanos y hermanas. Dios hace un cambio para el hombre, y entonces el hombre rehúsa caminar en ese camino. Luego Dios tiene derecho a preguntar, ¿por qué no lo hiciste? Eso fue lo que Él hizo allá, y eso es lo que hace hoy, y eso es lo que él preguntará, él preguntará en el juicio. Ellos preguntaron, ¿por qué? 27. Ahora, nuestra lectura de la escritura comenzó inmediatamente después de la muerte de Acab. Un rey malo, un creyente fronterizo, un hombre que sabía lo que era correcto y sin embargo no tuvo el valor para pararse y hacer lo que él sabía que era lo correcto. Yo pienso si este mundo no está contaminado hoy día con Acab, este cristianismo en que vivimos,
está contaminado con acá, con hombres que realmente saben que es correcto entregar su vida y ser a Dios y ser lleno del Espíritu y seguir las enseñanzas de, de esta Biblia. Sin embargo, no tienen el valor para pararse y hacerlo. Nuevamente me hace recordar a otra situación como la de Sodoma 28. La Biblia dice que los pecados de Sodoma afligían el alma justa de Lot diariamente. ¿Y cómo es que el alma de ese hombre era justa? Y él miraba los pecados de la tierra y sabía que aquello era incorrecto, que ellos estaban haciendo lo malo. Sin embargo, no tenía el valor para pararse firme por su convicción. Por razón, el mundo entero ha llegado a ser una Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo es que los Lot de hoy, a través de la nación y alrededor del mundo, se paran en iglesia, los cuales están convencidos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y que su poder es tan real hoy como siempre lo fue, pero sin el valor para pararse en el púlpito y denunciar el pecado, por causa de alguna barrera que los excomulgaría de un compañerismo al cual se habían unido? Todavía volvemos a la sangre de Jesucristo, el único remedio. ¿Por qué? 29. Ocasía era hijo de Acab. Había sido criado en esas clases de hogar, que era un hogar tibio, no era el del todo cristiano. Su madre era una pagana y su padre se había casado fuera del compañerismo. Se había casado con una mujer que no era creyente. Y ese siempre es un hogar muy malo en el que será criado cualquier niño. Cuando la incredulidad y la fe intentan mezclarse, miren, si el padre hubiera sido un hombre verdaderamente fuerte en su fe, el hijo hubiera tenido una mejor oportunidad. Pero no fue así. Él no la tuvo. Él sabía que existía un Dios. Él sabía que existía un Jehová. Y entonces él, los dioses de su madre y así por el estilo, él estaba todo confundido y después de la muerte de su padre, este muchacho en esta condición se enredó de una manera y de otra. Y si ese no es un cuadro de las naciones hoy día, uno en la familia es de esta manera y otro de otra. Y uno va en esta dirección y otro va en aquella dirección. Con razón estamos produciendo tanta delincuencia juvenil y toda clase de cosas bajo el nombre de cristianismo. Es porque no hay unidad, no existe un verdadero llamado para pararse firme por Dios. 30. Ahora hallamos que este hombre era heredero del trono de su padre. Un día, mientras se encontraba allí arriba, en alguna parte de su balcón, caminando por ahí, él se cayó por la celosía. A lo mejor estaba demasiado ebrio y cayó abajo por la celosía. Posiblemente el piso de abajo pegó contra una banca o algo y se rompió unas cuantas costillas o se mayugó todo. Y la enfermedad debe haber dado inicio a una infección en alguna parte o la contusión. E hizo que le diera fiebre y él estaba bastante enfermo. Por supuesto, en aquellos días no tenían los remedios que tienen hoy. Quizás los doctores vinieron y hicieron lo que pudieron por el hombre, pero no tenían esa suficiencia. Entonces él sabía que la única cosa que podía hacer era acudir a un poder superior del que los doctores podían producir en su terminología de la medicina. Entonces pensó que iría y mandó a llamar a su madre. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Por qué? Predicado en Hot Springs, Arkansas, Estados Unidos, del día 26 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, el párrafo 31 dice: ¿qué lección debiera ser esa para las madres? Un niño generalmente escuchará a su mamá. Y él acudió a su envió a consultar a Bathsheba, el dios de su madre, allá en Acrón, donde estaba su estatua, su monumento, y dijo: vayan a consultar con los sacerdotes de allá y que ellos consulten a su estatua de Baal-Zebú si he de sanar de esta enfermedad que tenga o no. 32. Pero saben, ese hombre realmente, pudieran ustedes imaginarse un pueblo que estaba llamado a ser un pueblo temeroso de Dios,
Permitiendo que un hombre así gobernara sobre ellos es debido a una condición tibia. Fue la condición a la cual había llegado la iglesia que puso a tal persona en el poder o que lo permitió. Yo no creo que los tiempos hayan cambiado mucho. Ellos todavía se parecen mucho. Y permitir que este hombre gobierne y tenga el mando sobre el país, el cual consultaría a alguna estatua de alguna idea pagana acerca de su condición. Y entonces, ustedes saben, pero detrás de todo eso, no importa cuánto parezca que Dios ha apartado su rostro del pueblo, Él a veces hace eso para ver qué clase de actitud usted toma. Todo hijo viene a Dios. Tiene que ser probado y castigado. 33. Y luego hay un lugarcito y un hombre o mujer cuando ellos nacen del Espíritu de Dios que es eterno. Y en algún momento usted llegará a un punto en donde todo lo que usted tenga de humano en razonamiento, el diablo se lo puede quitar por razonamiento. Pero cuando todo eso llegue a su fin, entonces si esa vida eterna no está presente, usted también caerá porque usted se puede apartar de Dios por medio del razonamiento. Pero un hombre que reclama ser un cristiano no tiene ningún derecho en el púlpito o no tiene ningún derecho en el oficio o un líder en ninguna parte hasta que primero él haya subido esos escalones y llegado a un lugar donde él haya nacido del Espíritu de Dios y sido lleno del Espíritu Santo, de tal manera que nadie pueda quitárselo por explicación. 34. Dios, cuando Él envió a Moisés a Egipto para libertar al pueblo, Él primero lo llevó a la parte de atrás del desierto y le sacó toda la teología que tenía en 40 años. Y luego le apareció. Él supo más acerca de Dios en 5 minutos en la presencia de esa zarza ardiendo que lo que sabía en los 40 años de aprendizaje que recibió. Eso es lo que la iglesia necesita en esta noche. Otra experiencia de la zarza ardiendo, en donde gente de lengua tan engañosa, lo cual la Escritura dice que en los últimos días los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los mismos escogidos si fuera posible. 35. Un hombre primeramente debiera llegar a esa tierra sagrada con Dios, en donde todos los teólogos, todos los doctores de divinidad, todos los razonamientos, mas nada puede jamás quitarle eso a él por explicación. Él estaba allí cuando Dios vino y sabe lo que sucedió. Usted no puede quitarle eso a él por razonamiento. Él estaba allí cuando sucedió. Esa es la clase de hombre que necesitamos en el gobierno, en la iglesia y en cualquier otra parte, en tiempos como este, para liderazgo. Necesitamos a un hombre que esté lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. No un teólogo, sino un hombre lleno del Espíritu, renacido, lleno del Espíritu Santo. Les digo que si tuviéramos más de eso, la iglesia se vería un poco diferente a cómo se ve en la actualidad. Las cosas serían distintas si tan solo tuviéramos más hombres llenos del Espíritu Santo, no yendo tras las tradiciones de los ancianos y demás. Párrafo 36. Ahora, encontramos que este hombre envió allá para obtener esta información del dios de Ecrón, Baal-Zebub. Pero todo el tiempo, Dios sabía que él lo estaba haciendo. Entonces, él tenía allí a un profeta llamado Elías. Así que le habló a Elías diciendo, ve allá a un cierto camino y párate en ese camino. Hay unos mensajeros acercándose. Fíjense, ustedes no pueden esconderse de Dios. Bien, no importa lo que estén haciendo. Ahora, ese hombre no tenía la menor idea de que Dios le estaba hablando a Elías allá en algún lado del desierto, en una choza de barro en alguna parte, y que podía decir, anda y párate allá en la esquina del camino y háblale a esos hombres y diles que vuelvan a él y le digan, así dice el Señor, él no va a levantarse de esa cama. Y él dijo, pregúntale, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué te hizo hacerlo? ¿Es porque no hay Dios en Israel? ¿Es esa la razón que lo hiciste? Pues tú sabes lo que ha sucedido. Tú conoces las Escrituras.
Tú las tienes en tu propio palacio. Los sacerdotes están allí. Sin duda que tú las has leído desde que eras un muchacho. ¿Y por qué has hecho una cosa tan tonta como esa? 37. Yo me pregunto en esta noche, si Cristo viniera a la escena o sobre la nación hoy para traer esta nación a juicio, si esa misma pregunta no se hubiera hecho, ¿por qué es eso? ¿Por qué es que estamos haciendo estas cosas? ¿Por qué estamos discutiendo en el gobierno sobre si deberíamos leer la Biblia en público y pues si estamos leyendo toda esa tontería? ¿No pusieron nuestros antepasados esta constitución en orden? ¿No nació esta nación sobre los principios de la Biblia? ¿No estamos aquí con libertad de religión para actuar en Dios de la manera en que creemos conveniente actuar, de la manera que estamos convencidos que es verdad? 38. Pero vean, nosotros hemos hecho algo como lo que hicieron allá, ellos allá. Estamos permitiendo de todo. Y que la política acabe con nosotros, en vez de respetar nuestra fe en nuestro Dios y a hombres que se han parado por la verdad. Y estamos permitiendo que nuestra política traspase eso, y por el voto dando lugar a tal cosa que está contaminando esta nación mientras nos aproximamos a un juicio. Algún día, Dios se levantará en la cena con un poderoso profeta, hablará a esta generación, Y le dirá a la gente, y ellos verán que es Dios hablando, pero no se arrepentirán. Será exactamente como fue en aquel entonces. Él dijo, no hay bálsamo en Galaad, es porque no hay Dios. Lo mismo que dijo Jeremías, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. Entonces ellos no pudieron responder eso. Por supuesto que sí había. Bueno, dijo él, entonces, ¿por qué? ¿Por qué hicieron ustedes eso? ¿Por qué no hay medicina para la hija de mi pueblo? Párrafo 39. Ahora, nosotros nos hacemos esa pregunta en esta noche. ¿Por qué? ¿Acaso no hay Biblia? ¿Acaso no hay Dios? ¿No hay diferencia? Si Dios va a traer la gente a juicio, Él tiene que tener algo por lo cual juzgarlos. Tiene que haber alguna norma. Si Él los va a juzgar por la Iglesia Católica, entonces, si lo juzga por la iglesia romana, la iglesia griega está perdida. Las otras iglesias católicas están perdidas. Si él lo juzgara por la griega, la romana está perdida. Si él lo juzgara por la luterana, la metodista está perdida. Si él lo juzgara por la metodista, la luterana está perdida. Él no puede juzgarlo por medio de una iglesia. Hay demasiadas organizaciones distintas de ella. Pero Dios juzgará al mundo, dijo él, por Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra, y la palabra es Dios. Y Él los juzgará a ellos por esta Biblia, porque esta es la palabra, esa es la norma de Dios. Nosotros tenemos que estar a la altura de lo que dice la Biblia. Y nos preguntamos por qué tenemos tanta confusión, tantas organizaciones, tantas diferencias separando la hermandad y de todo. ¿Será debido a que no hay bálsamo en Galaad? ¿Será que no hay allí médico? Me pregunto si Dios no hiciera esa pregunta. Párrafo 40, por último. Ahora, no era exactamente que ellos no tenían un médico. Ellos lo tenían. Dios era el médico. Y no era porque no había un Dios en Israel. Sí había un Dios. Y ellos tenían un profeta al cual consultar para averiguar lo que eran estas cosas. Pero era la propia voluntad testaruda del rey. Eso es correcto. Y eso es lo que pasa en esta nación hoy. Es debido a la propia voluntad testaruda de la gente. No es porque no tengamos al mismo Dios que cruzó el Mar Rojo con su pueblo y que los alimentó 40 años en el desierto. No es porque no tengamos al mismo Dios que tuvimos al principio. Es por razón de la propia manera testaruda de la gente. No se quieren humillar. Ellos no quieren tener nada que ver con la santidad y pureza de vivir conforme a la manera de vivir de la Biblia. Ellos prefieren pertenecer a la iglesia y poner su nombre en el libro de registro y vivir como el resto del mundo, que sujetarse a las promesas y los mandamientos del Dios Todopoderoso. Ese es el problema hoy. Por esa razón, las cosas están yendo como van, porque la gente se aparta de la palabra.
Y jamás podremos enderezar la cosa mientras no volvamos al camino correcto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Servicio realizado en Hot Springs, Arkansas, de Estados Unidos, el día 26 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje ¿Por qué? Párrafo 41. Cuando construyeron este edificio, si no hubieran puesto esa esquina aquí en alguna parte, ustedes nunca hubiesen podido construir el edificio. Ustedes tienen que edificar sobre el fundamento. Y el fundamento es la Biblia, la doctrina de los apóstoles y profetas, y así sucesivamente de la Biblia. La propia manera testaruda del rey, él simplemente no quiso mandar a consultar allá, no era muy popular. La verdadera y genuina manera de Dios en cuanto al modo de vivir jamás ha sido popular. Nunca será popular, porque la predicación del Evangelio es locura para los que perecen. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, vemos aquí que el rey era testarudo. 42. Algo parecido al día de hoy. Un paciente permanecerá en un... ¿Qué si un paciente fuera a un doctor y se quedara en los escalones de la puerta y tuviera alguna clase de fiebre que lo mataría? Y que el doctor viniera a la puerta y le dijera, señor, yo tengo la medicina aquí adentro. Y él le dice, no se la acepto. Pase adelante, le daré la inyección, la vacuna. Yo no quiero su medicina. Y le dijeran, señor, yo puedo ayudarle si usted tan solo pasa adelante. Bueno, yo no voy a entrar. Y el hombre se quedará allí en los escalones de la puerta del doctor y muriera. Muere en los escalones del doctor porque no quiere aceptar la vacuna para la fiebre tifoidea o lo que sea que él tenía. Él no acepta la vacuna para ello. Y el hombre muere allí en la puerta del doctor. Ahora, el hombre, ustedes no pueden culpar al doctor. Si él tiene la medicina que curará la enfermedad y el doctor está dispuesto a suministrarla y ha sido provista. Y si el hombre se sienta, llega hasta la puerta del doctor, se sienta allí y muere. Ustedes no pueden culpar al doctor, no pueden culpar a la medicina. Es el hombre quien la culpa. Muriendo en la puerta del doctor, con una enfermedad para la cual hay una medicina que puede curarla, de lado adentro. Bueno, eso simplemente es una parábola. 43, pero saben, Dios tiene la medicina dentro de su reino, amén, que curará cualquier enfermedad de pecado que hay en el mundo. Y la gente se queda sentada allí en los escalones de la iglesia. No solo eso, sino ellos se sientan allí en la banca y mueren y se pierden y van al infierno porque se niegan a aceptar la medicina del doctor, amén. Eso es correcto. Ellos se niegan rotundamente a aceptar la medicina del doctor y es por eso que mueren de la fiebre. Y la gente se sienta en la iglesia y escuchan los mensajes de Dios y los creen, pero no lo aceptan. Ellos no dirían, bueno, mire, yo no creo que eso sea correcto. Algunos vienen, dicen y están de acuerdo con ello. Dicen, yo creo que es correcto, pero no lo ponen por obra. ¿Ven? Ustedes morirán. Mueren en las bancas de la iglesia porque no quieren aceptar el remedio. No lo aceptan. Vean, lo que sucede es que les saca algo de la popularidad a la gente. Como que lo sacude un poco. 44. Ellos le tienen temor a ese nuevo nacimiento. Ustedes saben, cualquier nacimiento es un desorden.
No importa dónde seas, si es en una pocilga o en un hospital decorado en rosado, es un desorden y también lo es el nuevo nacimiento. Hará que usted haga cosas que no pensaba que haría. Lo enderezará. Pero antes que usted pueda alguna vez ser enmendado, usted tiene que pasar por ese desorden, ¿correcto? Amén. Antes que una semilla pueda nacer, tiene que morir y podrirse. Y eso es lo que sucede con la gente hoy. No quieren morir y podrirse al mundo para que puedan renacer del Espíritu Santo, ¿ven? Eso es correcto. Le tienen temor a ese nuevo nacimiento. Ellos tienen temor. Hace que hagan cosas que ellos no quieren hacer. Saca la popularidad de ellos. Saca el almidón de ellos. Oh, les digo, yo estoy contento de que existe una vacuna en esta noche que sacará eso de usted, hermano, que sacará el mundo. Hará de la gente una hermandad donde puedan juntarse a pesar de las diferencias denominacionales. Hará un par de pantalones de mezclilla. Abrace a un traje de smoking y grite. Hermano, estoy contento de verte, amén, seguro. Pero ustedes, ellos le tienen temor a esa vacuna. Oh, qué cosa. Ustedes saben, es peligroso rehusar la medicina del doctor. Si ustedes van donde él y si tienen temor de, si ustedes rechazan la medicina, es peligroso. Ustedes pueden morir. Pero eso es ustedes, solo morirán físicamente por no tomar la medicina del doctor. Pero ¿cuánto más peligroso es rechazar la vacuna de Dios para el pecado? Hace algún tiempo estuve enfermo por un tiempecito y alguien me dijo, bueno, Billy, dijo, ¿mantuviste tu religión durante tu enfermedad? Dijo, tú sabes, tú crees en sanidad divina. ¿Mantuviste tu religión? Yo dije, no, ella me mantuvo a mí. La idea no es mantenerla, es que ella me mantenga a mí. Cuando la sangre de Jesucristo fue derramada en el Calvario, Dios hizo una preparación. Cuando el hombre pecó por primera vez, él dejó un gran abismo que él cruzó, no dejando para sí ningún camino de regreso. Dios, rico en misericordia, aceptó un sustituto. Y eso fue la sangre de un cordero o un becerro. Y ese sustituto duró por años. 46. Moisés se paró bajo la inspiración de Dios, cuando el pecado ni siquiera era divorciado, simplemente era cubierto por la sangre de toros y machos cabríos. Y él tenía la gloria de Dios sobre él, a tal grado que pudo hablar moscas a existencia. Él pudo hablar ranas a existencia, porque una palabra es un pensamiento expresado, y Dios trajo sus pensamientos a Moisés, y Moisés los habló en palabra. Y cuando la palabra habló, el mundo entero fue creado por la palabra de Dios. Amén. Hubo un tiempo que yo en la escuela me manchaba la camisa con tinta negra. Mamá acostumbraba a quitarme la camisa y decía, dámela rápido, querido. Y le ponía aceite de carbón encima. Y lo único que hacía era esparcirla. Hacía una mancha más grande, donde ponía el aceite de carbón sobre la tinta. Eso era todo lo que ella conocía. Era lo mejor que tenía, 47. Pero hoy es diferente. Han fabricado un producto llamado blanqueador. Y uno es un producto químico que cuando esa tinta cae en ese cloro o blanqueador, lo que fuere, cuando cae en eso, uno ya no puede hallar eso negro en lo absoluto. ¿Qué le sucede? Dejen caer una gota de tinta negra en una tina de blanqueador y miren, no queda nada, no quedan ni los gases. Si yo fuera un químico, estas palabras pudieran no ser exactamente ciertas para la ciencia, pero yo diría, ¿qué es? Es un H2O, agua, para comenzar. Luego hay un químico en ello y lo puso negro.
Hay un solo color original y es el blanco. Todos los demás colores son perversiones a partir de ese. Y ahora yo digo, ¿y si de allí lo siguiera reduciendo? Y tal vez usted diría, bueno, se convirtió en un ácido cuando cayó en el blanqueador. Se volvió un ácido. Muy bien. Entonces, ¿a dónde se fue el ácido? El ácido volvió. Ahora, en esto de lo que estamos hablando es del color. El color, 48, diría, se volvió a formar molécula. Y es que molécula 4 por 6 más 9 nos da molécula H. Si fuera 4 más 6 más 8, ¿qué sería? Sería rosado en vez de negro. Luego de allí pasó a átomo. Y de átomo, si añadimos 1 y añadimos B2 más 3, eso nos da 4, lo cual mezclamos con molécula H. ¿Y qué significa? Vuelve nuevamente a negro. Y si se pasa de allí, posiblemente entra en electrones. ¿A dónde va usted desde allí? Usted tendrá que regresar, porque es una creación. Tuvo que venir de un creador. Tiene que hacerlo. Por lo tanto, eso regresó hasta su creador. Ese color que estaba en esa tinta no puede regresar nunca más. 49. Ahora, Dios, viendo que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar el pecado, Él no fabricó, sino creó una química en la sangre de Jesucristo. Amén. Para que el pecado, una vez confesado de la manera correcta, y ni siquiera es cuestión de formar un puente sobre el abismo, es que el abismo desaparece por completo. Y Dios ni siquiera sabe que usted ha pecado, ¿correcto? Él dijo que los puso en el mar del olvido, para nunca más recordarlos en contra suya. Entonces los hombres y las mujeres se paran en la presencia de Dios como hijos e hijas de Dios, con la misma naturaleza de su Dios en sus corazones. ¿Dónde está la iglesia hoy, hermano? ¿Qué le ha pasado a la iglesia? Cuando podemos ver que la sangre de Jesucristo remitió tanto los pecados, a tal grado que Dios ni siquiera recuerda que pecamos. Entonces, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es el problema? Es que alguien ha estado adulterándole estas escrituras a la gente. Eso es lo único que puedo pensar que ha ocurrido, ya que el remedio de Dios aún es el mismo. Miren, es peligroso rechazar la vacuna del doctor. ¿Cuánto más a Dios? Amén. Párrafo 50. Ahora, ¿cómo es que el hombre encuentra una medicina que pueda funcionar en un ser humano? ¿Saben lo que hacen los químicos o los científicos? Ellos toman una enfermedad y averiguan qué clase de germen hay en ella. Luego consiguen alguna clase de veneno, antídoto y así por el estilo, con suficiente veneno para matarlo a uno y suficiente antídoto para evitar que lo haga. Y lo inyectan primero en un conejillo de indias. Ellos le dan al conejillo de indias la enfermedad que usted tiene. Y luego ponen la medicina en el conejillo de indias. Y si el conejillo de indias sobrevive, entonces se la dan a usted. Así que eso es algo tremendo, ustedes saben. Se la dan al conejillo de indias y ven si él puede resistir. Y si el conejillo de indias no muere, entonces se la dan a usted. Ahora, no todas las personas están hechas igual al conejillo de indias. Ustedes saben. Así que eso mata a algunos y ayuda a otros. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Servicio realizado en Hot Springs, Arkansas, Estados Unidos, el día 26 de junio del año 1963. Hermana Erika, por favor, para continuar en los párrafos 51 al 60.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar el mensaje. ¿Por qué? Párrafo 51. Pero hay algo en cuanto a esta vacuna que Jesucristo suministra, y es que ayuda a todos. No es un remedio, es una cura. Ustedes han oído a gente decir, el asesino número uno es la enfermedad del corazón. Yo no estoy de acuerdo con ello, no para ser diferente. Simplemente no estoy de acuerdo porque sé que no es correcto. El asesino número uno es la enfermedad del pecado. Correcto. No todas las enfermedades del corazón es la enfermedad del pecado. Ustedes saben, algunas personas dicen, bueno, mire, hermano Branham, yo creo que usted allí se está extendiendo demasiado. Permítame preguntarle algo. Un hombre tiene que pecar. Yo simplemente tengo que pecar un poquito todos los días. Eso es porque usted nunca ha sido vacunado. Eso es todo. ¿Ven? Ajá, sí. Usted nunca ha probado el remedio de Dios, correcto. Si usted hiciera eso, entonces no lo haría. 52. Dice, es que yo tengo que fumar. Algo me hace fumar. Pruebe la vacuna una vez y averigüe si funciona o no. Usted dice, es que yo no puedo evitar hacer esto. Yo, bueno, usted simplemente tome la toxina de Dios una vez y vea lo que le hace. Una mujer me dijo no hace mucho. Yo le estaba hablando con respecto a esa ropita escandalosa que se ponía. Y ella dijo, mire, hermano Branham, déjeme decirlo. Usted no tiene derecho de decir eso. Nosotros tenemos derecho a usar pantalones cortos si nos da la gana. Yo dije, supongo que eso es correcto, pero si usted fuera una cristiana, usted no querría usarlo. Ella dijo, bueno, ahora espérese, hermano Branham dijo, usted sabe, ellos no hacen otra clase de ropa, sino solo esa ropa sexy, y así por el estilo de esa manera. Yo dije, todavía tienen telas y fabrican máquinas de coser. No hay excusa, ¿correcto? Es porque no quieren tomar la vacuna de la llenura del Espíritu Santo, o sea, santidad a la antigua, salvación de Dios en reunión de campamento. Amén, eso es correcto. 53. Antes era incorrecto hacer esas cosas, todavía lo es, correcto. Pero el problema es que ha sucedido. Antes la gente que actuaba de esa manera era excomulgada de la sociedad, pero ahora no pueden ser introducidas en la sociedad hasta que lo hagan. Así que ven ustedes, depende de dónde esté su corazón. Allí también estará su corazón, o mejor dicho, donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Ustedes deben recordar que si aman al Señor con todo su corazón, ustedes vivirán limpios y puros. 54. No hace mucho mi esposa y yo fuimos al supermercado. Vimos una cosa extraña, una mujer con un vestido. Eso fue algo extraño en nuestro país. Y Meda me dijo, ella dijo, Bill, yo sé que ellas, algunas de esas mujeres, cantan en coros aquí en las iglesias. Y dijo, yo las conozco. Y dijo, pues mira, ¿qué hace que ellas? Yo dije, bueno, fíjate, cariño, dije. Siendo misionero, dije, nosotros somos de un país diferente. Ella dijo, ¿cómo? Yo dije, nosotros somos de un país diferente, de una nación diferente. Ella dijo, ¿no somos americanos? Yo dije, nosotros vivimos aquí, pero este no es nuestro hogar. Somos peregrinos. Buscamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo fui a Finlandia y vi la manera como ellos se comportaban en Finlandia. Fui a Alemania y vi la manera como ellos tenían ese espíritu alemán. Fui a Suiza y ellos tenían ese espíritu de Suiza. Vine a América y ellos tienen un espíritu americano. Ella dijo, bueno, entonces, ¿qué de nosotros? Yo dije, nosotros somos nacidos de arriba, celestiales, donde hay pureza, santidad, justicia y honestidad. Sí, yo dije, por lo tanto, aquellos que profesan eso no tienen su mirada en las cosas del mundo, pero simplemente decimos por nuestras vidas y por la manera en que vivimos que tenemos un Dios, tenemos un reino y tenemos un lugar a donde vamos. Y este no es nuestro hogar, amén. Oh, me gusta eso, ya comienza a sentirme bastante religioso. Sí, Señor, yo creo en esa salvación del Espíritu Santo, la antigua. Oh, hermana, hermano, hermana, le hace algo a uno.
El mismo Dios que una vez vivió, aún vive hoy. Su misma doctrina de santidad vive en esta noche igual que siempre. Igualito, sí, Señor. Noten, la gente se ha apartado de ella. Eso es todo, ¿sí? Miren, sí, Señor. 55. Nuestro número uno, enfermedad del corazón. No es la cosa principal que mata a la gente hoy. La número uno es la enfermedad del pecado. El pecado es incredulidad. ¿Incredulidad en qué? En la Biblia. Correcto, sí. La enfermedad del corazón es la número uno, la cual mata a la gente hoy, tanto espiritualmente como... Y eso los matará físicamente, por supuesto, por cuanto ya han probado que el hombre que guarda rencores y mujeres que discuten y se molestan, pelean y argumentan, morirán. Eso causa cáncer, hongos, todo lo demás comenzará úlcera. Vean, ustedes fueron hechos para ser felices y libres. Ustedes fueron hechos para vivir con niños delante de su Padre. Y sepan que Él hace todos los días, que todo obre bien para ustedes cada día. Sí, Señor. 56. La gente sencillamente le tiene temor a este nuevo nacimiento. Eso es todo. Tienen temor de recibirlo porque los corregirá, porque los corrigirá. Hará que dejen de jugar bingo, dejen de jugar en estas máquinas tragomonedas. Hará que dejen de quedarse en casa el miércoles por la noche, cuando hay servicio de oración, para mirar Amamos a Lucy y todas estas otras cosas locas que tiene Hollywood y esos chistes obscenos que allí se encuentran, y hará que dejen que las crezca el cabello largo y hará que ustedes se comporten como damas. Ahora que un hombre deje de fumar cigarrillo y estando en la iglesia como diácono, hará que la gente dejen de mentir y hurtar, hará algo por usted. Le limpiará y le dará una salvación que no habrá nada en el mundo que pueda quitársela por explicación. Porque usted sabe que estaba allí cuando sucedió. Sí, Señor. 57. Ahora, como dije hace un rato, cuando el hombre encuentra una medicina, la cosa que ellos hacen, ellos buscan este remedio. Cuando encuentren esta enfermedad, entonces la inyectan en un conejillo de India para ver si el conejillo de India sobrevive. Ahora, cuando Dios iba a traer esta vacuna de la que estoy hablando en esta noche, este bálsamo de Galaad, Él no encontró un conejillo de Indias. Él mismo vino. Amén. La única manera de hacerlo era venir en la forma de su Hijo. Se hizo carne y habitó entre nosotros para poder quitar el aguijón de la muerte. Él vino a morir. La única forma en que podía morir, Él no podía morir como espíritu, como hombre, así que formó un cuerpo llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, y Dios habitó en este cuerpo, convirtiéndose así en Emmanuel sobre la tierra, para quitar el pecado del hombre. Esa fue la química que estaba en esa sangre. Alguien dijo, él era un judío, él no era judío. Otros dijeron, él era un gentil, él no era gentil, él era nada más que Dios. La Biblia dice que somos salvos por la sangre de Dios. La sangre proviene del sexo masculino. Sabemos eso. La hemoglobina proviene del varón. La hembra solo tiene el óvulo, ¿correcto? 58. Como ya dije, en la primavera, estas aves hembras están construyendo nidos acá afuera y poniendo huevos. Algunas también pondrán todo un nido de huevos que jamás saldrán del cascarón, porque ella podría poner todo un nido de huevos y podría sentarse sobre ellos y ser de lo más leal. Ella podría voltear esos huevos todos los días y quedarse allí sin comer, hasta ponerse tan débil que casi no podría volar del nido. No importa cuánto ella los mime y cuánto los acarice y cuán leal sea a ellos, jamás saldrán del cascarón, porque ella no ha estado con el macho y ellos no son fértiles. Por lo tanto, se quedarán allí y se pudrirán. Eso es lo que pasa con muchas de nuestras conferencias. Eso es lo que pasa con nuestras reuniones de campamento, con muchas de ellas hoy y con nuestras conferencias. ¿Qué es lo que obtenemos? Un montón de gente apaciguada y predicadores afeminados que deberían, pues es una vergüenza, y entran allí por causa de que tienen un poco de prestigio o un poco de educación, elevándolos sobre otras cosas. Yo, vaya, lo único que necesitamos hoy es tenemos un nido lleno de huevos podridos. 59.
Lo que necesitamos es una buena sacudida del nido a la antigua, desde allí hasta que lo saquen, hasta que obtengamos hombres y mujeres que estén llenos del Espíritu Santo, que hayan estado con el compañerismo Jesucristo y estén llenos del Espíritu con el cual fue bautizado, ¿correcto? Entonces tendremos vida en el campamento. Sí, Señor, la toxina, ellos tienen temor de ella. Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando Él nació, algunos dijeron, bueno, miren, Él era el óvulo de María, Él no era. Si María tuvo que traer ese óvulo a través de la trompa y hasta la matriz, tuvo que haber una sensación, y entonces, ¿ven ustedes en qué tienen a Dios haciendo? Él no era ninguno de los dos, ninguna parte de ellos. 60. Dios, el Creador, cubrió con su sombra a la Virgen María y creó las células dentro de su vientre y produjo un hombre que era Emmanuel, Dios mismo hecho carne entre nosotros sin ninguna ayuda de nadie. Él es el creador que hizo el primer hombre. Amén. ¿O qué cosa? Allí está él parado. Sí, Señor. Y él hizo eso para poder recibir la vacuna. Cualquier buen científico, verdadero buen doctor que descubre una enfermedad, algunos van a un campamento para prisioneros y hacen que algunos hombres la prueben. Los condenados a cadena perpetua, si él sobrevive a la vacuna, pues si el veneno no lo mata, él entonces puede salir en libertad con tal de que esté dispuesto a recibir la vacuna. Los prisioneros esperan eso. Eso es un doctor que tiene temor de su medicina. Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Servicio realizado en Hot Springs, Arkansas, de Estados Unidos, del día 26 de junio del año 1963. Párrafo 61 dice, pero ¿saben? Dios no tuvo temor de su propia medicina. En un pesebre, un hombre parado en las riberas del Jordán, cuando la vacuna cayó allí, él la vio como una paloma descendiendo del cielo, y él fue vacunado. Y una voz dijo, este es mi Hijo amado en quien me place morar. Amén. Dios en el hombre. Esa es la vacuna. Dios en el hombre. El mundo lo observó a él. Cada tentación, él la resistió. Cuando le escupieron en su rostro, le arrancaron la barba y le escupieron, soportó la tentación. En las horas de prueba, soportó la tentación, surtió efecto. La vacuna que él recibió en el Jordán surtió efecto en el tiempo de popularidad. 62. Eso es lo que pasa con muchas de las iglesias de hoy. Dios los bendice y ellos empiezan, y eso es lo que le está haciendo daño a nuestra gente pentecostal. Ellos deberían volver a como estaban nuestros abuelos, con una cacerola de hojalata o un pandero allá en algún lado de la esquina, golpeando un pandero en lugar de estar levantando estas grandes morgues que estamos construyendo hoy, tratando de copiar el modelo de los demás. Lo que necesitamos es un buen derramamiento del Espíritu Santo chapado a la antigua que nos limpie completamente, incluyéndolos a ustedes, pastores de la iglesia pentecostal. Correcto. Ahora, la cosa fue que cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús el día de su bautismo, él fue vacunado. Lo hemos observado a él en la hora de la prueba. Cuando el diablo trató de darle todos los reinos del mundo, ¿qué hizo él? Él se quedó con la palabra. ¡Amén! 63. Lo que yo me pregunto hoy es que muchos hermanos allá en el campo, desde este avivamiento del último día, ¿por qué es que cuando ustedes obtienen unos cuantos centavos o una muda de ropa, son demasiado importantes para ir a algún lugar, esto y aquello, y tienen que tener algo más grande que el otro? Es que ha llegado a ser pura competencia. Es una vergüenza. Dios quiere a un hombre que se humille y llegue hasta tal punto, alguien a quien él pueda hablarle. Pero ha llegado a ser una competencia. Todo el mundo está tratando de obtener algo más grande que el otro.
Y vean, ellos no pueden resistir el prestigio, la tentación de Satanás. 64. Pero nuestro Señor resistió la tentación. La vacuna surtió efecto. Cuando llegó el tiempo y hubo un debate sobre la escritura, él se quedó exactamente con la palabra. Cuando Satanás dijo, escrito está, él dijo, escrito está también. Oh, es gloria a Dios en el hombre. Ven ustedes. ¿Qué tenía él? Él tenía algo con él que respaldaba toda palabra que él decía. Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Mas si no pueden creerme a mí, crean, crean a las obras que él hace a través de mí. Oh, hermanos, allí lo tienen. 65. Lo que necesitamos hoy son hombres y mujeres así que puedan taparle la boca al mundo por medio de las señales del Espíritu Santo. Necesitamos una reunión de campamento de esa manera. Necesitamos un estremecimiento, una sacudida para sacar al mundo y cosas de la iglesia, cosas que han entrado en estos últimos días. Se está esparciendo dinero por el país y cosas grandes, que así tiene la mente de la gente en cosas grandes en vez en Dios. Transigentes, transigentes con la escritura. Cualquier hermano que haya comenzado por ese camino, pero se vuelve famoso en alguna organización, luego se vuelve transigente en lo que creía. Esa sangre no corre en un hombre genuino nacido del Espíritu Santo. Todos los demonios del infierno no pueden moverlo de esa palabra. Él se parará firme en ella, cueste lo que cueste. Amén. Pablo dijo, no hay nada presente o futuro que pueda venir, ni nada que pueda separarnos del amor de Dios. Cuando ese verdadero y genuino nacimiento del Espíritu Santo entra en un hombre, él es un hijo de Dios. No hay abismo entre él y Dios. Él es su hijo en su presencia. Amén. Me gusta eso. Sé que eso es verdad. Muy bien. 66. Hallamos que en la hora de la tentación, por cosas terrenales, la vacuna surtió efecto. En el tiempo cuando fue llamado santo rodador o cuando fue escarnecido, le pusieron un trapo alrededor del rostro, de sus ojos y lo golpearon en la cabeza diciendo, ahora, si tú eres profeta, dinos quién te golpeó. Esos soldados romanos, ellos lo habían visto a él discerniendo los pensamientos de la gente, pararse allí y si él estuviera parado aquí en esta noche, él miraría alrededor y le diría a esa mujer cuál es su problema y qué es esto y aquello. Esa es la manera en que él lo hizo. Esa es la manera en que él lo hace aún. Porque él no cambia. Amén. ¿No están ustedes contentos? Eso es un Dios vivo que un hombre pudiera caer de un tejado y la vida salir de él. Y un hombre parado allí con Dios dentro de él pudo tenderse sobre ese hombre. Y él volvió a la vida. Ese mismo Dios vive en esta noche. Amén. Él es el Dios incambiable. La iglesia necesita una vacuna. Correcto. Párrafo 67. Como dijo David Duplessis en una ocasión, Dios no tiene nietos. Eso es correcto. ¿A dónde están llegando nuestros hermanos pentecostales? Sus hijos entran a la iglesia y simplemente dicen, bueno, nosotros somos pentecostales porque papá lo era. Si papá era un pentecostal y recibió el bautismo del Espíritu Santo, ustedes tendrán que recibirlo igual como papá lo recibió. Él no tiene nietos. Él solo tiene hijos e hijas, ni nietos ni nietas, solo hijos e hijas. Es verdad. Así que ustedes tienen que hacer la misma cosa que ellos hicieron el día de Pentecostés. Tienen que tener la misma experiencia. Tienen que tener la misma cosa que ellos tuvieron. Dios nunca cambia su programa. Él nunca cambia sus maneras. Él hace la misma cosa todo el tiempo. La manera como él fija su programa se tiene que cuadrar con eso cada vez. Tiene que ser la misma cosa. Y si ustedes hacen la misma cosa, los mismos resultados vendrán. Amén. Eso es correcto. 68. Ahora vemos que ella surtió efecto en el tiempo de la tentación. Surtió efecto cuando todo estaba yendo mal. Surtió efecto cuando todos sus amigos lo abandonaron. Él se mantuvo a pesar de todo. La vacuna surtió efecto. Luego el diablo pensó, ya lo tengo.
Cuando él empezó a subir el Calvario, la sangre fluía de su cuerpo, su vestidura en que estaba envuelto, una gran mancha de sangre. El diablo debe haber dicho, ya no tengo. Ese no puede ser Dios. No, no, ese no puede ser él. Porque dejó que esos soldados escupieran su rostro, dejó que arrancaran puñados de barba de su rostro, permitió que lo retaran a ver una visión y él no lo hizo. Y ahora allí va él, cuesta arriba, cargando esa cruz. Lo tendré en unos minutos. Párrafo 69. Esa abeja de la muerte bajó y dio vueltas para pincharlo a él. Ustedes saben, toda abeja tiene un aguijón, pero ¿saben? Dios había preparado una carne esa vez, era la carne de Dios. Cuando ese aguijón se ancló en ese hijo de Dios, en Emmanuel, cuando él lo sacó, no le quedó aguijón. Él le quitó el aguijón a la muerte. Con razón Pablo podía decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él pudo pinchar a Elías y morir. Él pudo pinchar a Elías y mantener su aguijón. Pero ustedes saben, si una abeja pincha lo suficientemente profundo, ya no puede pinchar más porque pierde su aguijón. Así que no había ninguna carne humana en la que él pudiera anclarse. ¡Oh, hermanos! Nadie en quien él pudiera anclarse. Pero cuando lo ancló en Emmanuel esa vez, él perdió su aguijón. Gracias sean dadas a Dios. Sí, Señor, él falló en eso. Sí, Señor. Párrafo 70. Ellos se dieron cuenta que la toxina surtió efecto. Le dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, perdón. El sumo sacerdote, el gran dignatario de la iglesia, dijo, dínoslo claramente. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo. Y así por el estilo. Veamos si eres el Hijo de Dios. Él no abrió su boca ni dijo una palabra. Ahora, nos damos cuenta que Él murió. Él murió realmente. Murió a tal grado que el sol y la luna declaró que Él había muerto. Toda la naturaleza declaró que Él había muerto. La tierra tembló, tuvo un escalofrío de nervios. Y cuando ellos vieron que el mismo Dios que creó la tierra estaba colgando encima de la tierra y la sangre de Manuel cayendo sobre la tierra, con razón, él murió. Él murió a tal grado que todo declaró que él estaba muerto. Me pasé. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Por qué? Servicio realizado en Fort Pierce, Arkansas, Estados Unidos, del día 26 de junio del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 79. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje. ¿Por qué? Párrafo 71. Y entonces nos damos cuenta que antes que él muriera, había dicho, destruyan este templo y al tercer día lo levantaré. Ustedes jamás podrán retenerlo. Destrúyanlo y yo volveré a levantarlo al tercer día. Ellos fijaron allí un guardia para ver si la vacuna iba a surtir efecto. Vieron que surtió efecto en la tentación del pecado. Surtió efecto en la pobreza. Surtió efecto en las riquezas, surtió efecto en toda clase de tentación, todavía surtió efecto, pero ahora era en la muerte. ¿Qué va a hacer ahora? 72. Pero en la mañana de Pascua, oh hermanos, un poco antes que ese sol saliera, esa vacuna sí surtió efecto, y cuando lo hizo, la muerte rompió sus barreras. El sepulcro se abrió y él resucitó al tercer día y ascendió a las alturas. Amén. Muestra que esa vacuna es la vacuna de vida eterna. Ustedes no pueden destruirla. Aún el vientre del infierno no puede retenerla. El sepulcro no puede retenerla. La muerte no puede retenerla. Nada puede retenerla. Resucitará. Amén. Jesucristo dijo,
Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¡Aleluya! Un hombre o una mujer que ha sido vacunado con esto no puede quedarse en el sepulcro. Ningún sepulcro puede retener a los justos. Ningún infierno puede retenerlo. Ningún sepulcro, ni más nada. Jesucristo prometió resucitarlo en aquel día. Amén. Oh, yo estoy tan contento por eso, por esa vacuna. Ustedes saben, en la mañana de Pascua se demostró. 73. ¿Saben ustedes lo que era? Era una cosa tan tremenda que 120 personas querían ser vacunadas. Ahora, si él puede guardar en la tentación, había 120 personas que lo conocían bien a él y querían esa vacuna. Así que justo en ese entonces, él tuvo que ir al laboratorio a preparar el suero y dijo: vayan allá a la ciudad de Jerusalén hasta que yo la obtenga. Prepare toda la fórmula. Voy a enviársela a ustedes. Así que ellos fueron a esperar. ¿Cómo habría de ser dirigida la iglesia? ¿Qué clase de vacuna recibiría? ¿Cuál sería la vacuna? ¿Qué harían ellos? ¿Qué ocurriría? ¿Debieran todos ellos ir al seminario y aprender para tener un título de PhD y LLD? ¿Debiera venir un sacerdote por allí con una hostia en la mano y sacar la lengua y tomar la comunión? ¿Y eso es todo? 74. Y vino un estruendo desde el cielo. La vacuna venía en camino, como un viento recio, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Lenguas repartidas se asentaron sobre ellos, como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Alguna vez han visto el templo antiguo, su fotografía? Había una puertita lateral que salía. Seguía por las escaleras y subía hasta el aposento alto. Ellos cerraron las puertas y entraron porque tenían temor. Pero déjenme decirles, cuando fueron vacunados como un becerro recién marcado, no pudieron retenerlos. No, señor. Salieron de ese aposento y se fueron a las calles. Habían sido vacunados. Muerte, infierno, persecución, burla, escarnio. No les importaba. Estaban vacunados. Amén. Oh, hermanos. 75. Escuchen a Pedro parado allí. Ellos empezaron a preguntar: ¿hay más bálsamo en Galaad? ¿Hay más bálsamo en Galaad? ¿No hay médico allí? Oh, sí, tenemos suficiente bálsamo en Galaad. Tenemos suficientes médicos. En aquel día, el doctor Simón Pedro, él era el médico. Él dijo: voy a escribirles una receta. Voy a decirles, y esta es una receta eterna, porque será para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos. Francamente, es para todo aquel que invocare al Señor vuestro Dios. Yo voy a dársela a él. Dijeron: ¿qué podemos hacer para ser vacunados? Allí es donde está. ¿Qué podemos hacer para ser vacunados? Él dijo: les escribiré la receta. Él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta receta es para vosotros y para vuestros hijos, para los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamare. Oh, hermanos. 76. ¿Saben qué? Cuando un doctor encuentra un remedio para una enfermedad, y él escribe una receta y algún farmacéutico charlatán la toma y empieza a añadirle un poquito de esto y a quitarle un poquito de esto, él matará al paciente o le hará algo.
La receta no tiene ni siquiera la medicina suficiente en ella para hacerle ningún bien, sino está tan débil que no ayudará al paciente. Y eso es lo que sucede con muchos de estos farmacéuticos de seminario hoy en día. Ellos toman la receta y le añaden otra cosa en vez de eso. Y ustedes lo que tienen es un montón de morgues moribundas. 77. Esta receta aún sigue siendo la misma. Cuando los samaritanos lo recibieron, ellos fueron vacunados y tuvieron la misma cosa. Cuando los gentiles lo recibieron, ellos obtuvieron la misma receta. Pablo se encontró con un grupo en Hechos 19 que tenían parte de la receta, no toda. Él dijo, eso no funciona. Ustedes van a matar la cosa entera. Así que él la escribió nuevamente para ellos y les dijo cómo obtenerla. Ellos lo recibieron de la misma manera. Y eso es lo que sucede hoy. Hay suficiente bálsamo en Galaad y tenemos suficientes médicos, pero la gente le tiene temor a la receta. Gloria, alabado sea Dios. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay poder del Espíritu Santo? ¿Hay? Esta vacuna funciona en todos. ¿Ven? Funcionó en los judíos. Funcionó con los samaritanos. Funcionó con los gentiles. Con todo funciona de la misma manera. Yo soy un misionero. Voy a esas tierras donde la gente no sabe ni siquiera cuál es la mano derecha o izquierda. Y ellos se paran allí. ¿Saben ustedes lo que ellos hacen cuando reciben el Espíritu Santo? Lo mismo que ustedes hacen. La misma cosa. Oh, ¿qué es? Es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos y aún para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta misma receta obra la misma cosa. Y la iglesia hará la misma cosa que hizo en el principio. Exactamente. Jesús es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Y al ser vacunados por esa vida que estaba en la vid, la iglesia que salió vacunada, escribieron un libro de hechos tras ella. Ahora tenemos unos sustitutos. Tenemos fruta injertada. Ella vive de la vida del árbol, pero no da los frutos. ¿Correcto? 79. No hace mucho estuve en Phoenix con John Charry, un amigo mío. Él tenía un árbol allí, un naranjo que tenía como 5 o 6 tipos diferentes de fruta. Yo dije, nunca había visto una cosa como esa. Él dijo, están injertados. Yo dije, ¿qué clase de árbol es? Él dijo, un naranjo. Yo dije, bueno, hay limón y hay lima y hay mandarinas y tángelos y toronja, muchas clases distintas. Yo dije, ¿y todas ellas se dan de ese mismo árbol? Él dijo, sí, todas son frutas cítricas. Yo dije, bueno, mire, esa es una cosa extraña. Dije, ahora, este año, después que todas esas frutas se terminen, ¿el próximo año producirá una naranja? Él dijo, oh, no, ajá, no. Dijo, producirá la clase que sea la rama. Y yo dije, entonces, ese árbol se convirtió de, ¿quiere decir usted, de naranjo? A lo que él dijo, no, no, no. Si llega a echar otra rama, producirá una naranja. Yo dije, entiendo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuando y para terminar con este glorioso mensaje, porque servicio realizado en Fort Pierce, Arkansas, Estados Unidos, el día 26 de junio del año 1963. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 80 al 86. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, porque párrafo 80. Hermanos, tenemos tales cosas como denominaciones de iglesias inyectadas en esto, viviendo de ella, llamándose a sí mismo cristiano. Pero si la verdadera vida de ese árbol llega a echar otra rama propia, será otro libro de hechos tras ella.
porque eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Toca el mundo y sus tesoros, y ellos no saben nada al respecto. La gente que lee esta Biblia, si usted la lee desde el punto de vista denominacional, no tendrá mucho provecho de ella. Pero si simplemente mira la que ella dice, entonces obedece lo que dice la receta. Léala, obedézcala y hará de usted una persona diferente. 81. Acabo de venir de la India, no hace mucho. Eché de una mujer aquí. Ella estaba en la pobreza. Su hijo se había ido a la India para ser un doctor. Cuando él se fue, se apartó de la medicina y se dedicó a otra. Creo que era un ingeniero eléctrico o algo así. Y esta mujer quedó en la pobreza. Ella realmente no tenía nada. Y entonces una agencia caritativa estaba intentando cuidar de ella. Ellos vinieron a investigar el caso y cuando investigaron, descubrieron que la mujer tenía un apoyo y era de un hijo que era un hombre muy rico en la India. Y dijeron, bueno, ¿por qué su hijo no la mantiene usted? Dijo, oh, yo simplemente no podría pedirle a él. Dijo, yo soy su madre, dijo. Prefiero recibir limosna que pedirle a mi hijo. Dijeron, ¿usted nunca sabe de él? Dijo, oh, yo sé de él al menos una o dos veces al mes. Dijo, él me escribe una de las cartas más amorosas que ustedes hayan leído. Dijeron, bueno, parece que como que si él amara a su madre lo suficiente y si tiene dinero de sobra, él estaría intentando cuidar de ella en vez de que ella estuviera viviendo de limosna. Dijo, bueno, tal vez si él supiera que estoy en esta condición, dijo, él cuidaría de mí, pero dijo, ustedes saben, él no lo sabe. A mí me da vergüenza decirle eso a mi hijo. Y dijeron, ¿y él todavía le escribe cartas amorosas? Dijo, oh, una de las cartas más amorosas. Y dijo, él me envía las fotos más lindas que ustedes hayan visto. Dijeron, ¿las fotos más lindas? Permítanos ver alguna de ellas. Ella buscó su Biblia y la sacó. ¿Saben lo que eran? Giros bancarios. La India pone fotos en sus giros bancarios. ¿Ven? Fotos bonitas. Ella tenía miles de dólares convertidos de moneda de la India a moneda americana, que era entre las hojas de su Biblia. Ella tenía tesoros que pensaba que eran simplemente fotos, pero vino a darse cuenta que era para ella de mucho valor. 82. Y hermano, cuando usted intente leer de un fuego pintado de Pentecostés y alguien trata de decirle que el Espíritu Santo no es lo mismo hoy como fue en aquel entonces, cuando alguien trata de decirle que los días de los milagros pasaron, que Jesucristo no es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, como procuran decirle, no cree usted eso, esas no son fotos. El Dios Todopoderoso envió ese mensaje para usted, ¿correcto? Es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos. Incluso para tantos como el Señor nuestro Dios llamare. Dios todavía es Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está aquí esta noche para salvar a los perdidos, para sanar a los enfermos, para llenar con el Espíritu Santo aquellos que desean ser llenos. ¿Usted cree en eso? ¿No es cierto? La congregación dice amén. Si usted, sí, Señor. Si lo creen, entonces vean. Esas son las promesas de Dios aquí en esta palabra. Ustedes pueden entrar allí y encontrar cada promesa. La promesa es para ustedes. Pero Pedro dijo, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos. No tengan temor de cambiar eso. Es un giro bancario en el cielo, correcto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. 83. ¿Qué si él estuviera parado aquí en esta noche y viera a esa mujer postrada allí enferma? Ella se ve como que está muy enferma, lisiada, probablemente paralítica o algo así. Dos mujeres, una mujer, un hombre de color y una mujer de color, tratando de lidiar con un niñito. ¿Qué creen ustedes que él haría si estuviera aquí mirando a esos dos pacientes como un sanador? ¿Piensan que él puede sanarlos? Él ya lo hizo, ¿ven? Cuando él murió en el Calvario, lo hizo. ¿Creen ustedes eso, pacientes? ¿Creen que eso es correcto? Usted allí con la pequeña, la dama de color allí con el bebé, ¿cree usted que Jesucristo
cuando él murió en el Calvario, compró la sanidad de su hijo. Usted que está allí en el catre, si usted se ve muy enferma, está paralizada, lo que fuere, ¿cree usted que Jesucristo murió en el Calvario para salvarle de su enfermedad? ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que lo que yo he dicho esta noche es la verdad? ¿Cree usted que esa receta es verdadera? ¿Lo cree? 84. Si él estuviera parado aquí esta noche y usted le preguntara, ¿sanará a mi hijo? ¿Sabes lo que él diría? Yo ya lo hice. Vea, usted simplemente créalo. ¿Ve? Si usted dijera, Señor, yo estoy paralítica, no puedo caminar, o lo que sea, yo no puedo caminar, yo estoy muriendo, o algo así, ¿me salvarás? Él diría, yo ya lo hice, ¿ven? Ahora, ¿cómo sabría usted que fuese su voz? Porque él haría algo como lo hizo en aquel entonces. Él tal vez puede decir algo acerca de usted mismo, decirle lo que usted era o cuál era su problema o algo así, como lo hizo en los tiempos bíblicos. Eso mostraría que él es el mismo. Pero en cuanto a sanidad, usted tendría que aceptarla usted mismo. El herido fue por nuestras rebeliones, por sus llagas, fuimos nosotros curados. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que él puede decirme esta noche cuál es su problema o algo acerca de usted, estando allí postrada? ¿Lo aceptaría usted y creería que yo soy su profeta? ¿Sí? ¿Qué de usted, la dama allí al lado de ella, con su mano sobre su bebé? ¿Cree usted eso? ¿Cuántos lo creerán? La congregación se regocija y dice, amén. 85. Ahora, Padre Celestial, este es tu siervo. Yo solamente soy responsable por predicar tu palabra. Ahora, yo sé que esto es poco común, pero te ruego que lo concedas en esta noche para que la gente sepa que esto es verdad. Muy bien, mire hacia acá. Su bebé tiene alguna especie de enfermedad en los huesos. Correcto, tiene una gran hinchazón en la pierna. ¿Es correcto? Mantenga su mano sobre ella. Repita y diga, Señor Jesús, sana a mi bebé y te serviré toda mi vida. Si usted nunca ha recibido esta vacuna, créala con todo su corazón y ponga una cuerda alrededor de la pierna de ese bebé esta noche y mírala. Y luego tráigala la cuerda mañana, donde usted la corte, para que vea cuánto cogió entre hoy y mañana en la noche. ¿Lo hará? 86. Usted acostada allí al lado, ¿cree usted que yo soy su siervo? Yo no lo había visto a usted en mi vida, pero usted está acostada allí. Tiene la sombra de la muerte. Hay una sombra oscura sobre la mujer. Ella está padeciendo, muriendo de cáncer. Eso es exactamente correcto. ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Puede creerlo? Entonces, ¿por qué quedarse allí hasta que muera? El doctor no puede sanar eso. Levántese en el nombre de Jesucristo. Tome su leche y váyase a casa. La congregación se regocija. ¿Creen ustedes? Todos los que quieran creer y aceptar su sanidad, póngase de pie y denle gracias a Dios. Tómela de la mano, mi hermano. Digamos, alabado sea el Señor. Todos creen en Él. La congregación se regocija. Levanten ahora sus manos hacia Dios y alábenle. La congregación se regocija. ¿Creen ustedes? La congregación se regocija. ¿No hay bálsamo en Galaad? El poder de Dios puede hacer eso. Póngase de pie todos ahora, con fe para creerlo. Póngase de pie todos y acepten liberación en el nombre del Señor. Amén. La congregación continúa regocijándose. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Por qué? Servicio realizado con mucha honra en Conference, Arkansas, Estados Unidos, del día 26 de junio del año 1963. Quede plasmado en todo y cada uno de vuestros corazones.
Amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo y conociendo estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde, continuando en el orden cronológico, se titula Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Servicio realizado también en Home Springs, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1963. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje. Párrafos 1 dice, gracias hermano. El hermano Samuel Johnson dice, Dios le bendiga hermano Branham. Oh, tendría que vivir tanto así para vivir a la altura de una reputación como esa, ¿cierto? Aunque ciertamente aprecio eso. Si nadie creyera que bien haría que yo fuera. Sí, uno tiene que tener a alguien que le crea. No importa lo que Dios haga, si usted no cree en lo que Él está haciendo, entonces se necesitan dos. Usted sabe, alguien tiene que creer esto junto conmigo. Y no importa lo que suceda, si nadie creyera, entonces no sería de ningún beneficio, no serviría de nada. Pero estoy tan contento de oír que el pueblo aún cree esta historia maravillosa del Señor Jesús, de su buen amor hacia todos nosotros. Y pasé un momento tan maravilloso anoche. Yo me fui a casa y estuve viviendo de los resultados hasta este momento. Y he vuelto para llenarme nuevamente. Y pienso, para esto venimos todos, para escuchar los himnos de Sion, los testimonios del pueblo y en la casa del Señor. Párrafo 2. Ahora, creo que fue dicho una vez en la Biblia, cuán bueno es que los hermanos habiten juntos en unidad. Es como el aceite de la unción que desciende por la barba de Aarón, que corre hasta el borde de sus vestiduras. Creo que no hay nada más precioso que ver un pueblo unido en el Espíritu del Señor, estando en unidad, todos de acuerdo. ¿Saben? Creo que los 10 días que ellos estuvieron esperando el original, el primer derramamiento del Espíritu Santo, como aquel debe haber sido un tiempo de unión del pueblo, todos como un solo corazón y un acuerdo. Y cada vez que los hombres se reúnen de esa manera, desde entonces el Espíritu Santo siempre se reúne con ellos. La Biblia dice, Jesús hablando, dijo que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Así que ahora sabemos de seguro que Jesús está reunido con nosotros porque no hemos congregado en su nombre. Porque nos hemos congregado en su nombre. Amén. Párrafo 3. Ahora, esta noche ha sido dedicada para orar por los enfermos y mientras entraba por la puerta vi a los que estaban acostados allí, que estaban enfermos y afligidos. Mi hijo acaba de volver de recargar a la hermana Mori y a mí y de traerlos a la iglesia. Y dijo que había repartido algunas tarjetas de oración para poder contarlos y traer a la gente de uno a uno para orar por ellos. Hoy tuve un día maravilloso. Estaba en un parquecito allí y un hombre venía sacando cosas del tache de basura. Yo dije, estoy aquí para la reunión. Él dijo, oh, ¿allí en los campamentos? Dije, sí. Él dijo, bueno, dijo, voy a ir mañana a la noche. Dijo, hay un ministro, el hermano Branham, que va a predicar. Y yo dije, sí, señor. Y él dijo, bueno, dijo, quiero ir allá arriba. Dijo, mi esposa y mi familia estuvieron allí ayer por la tarde y el hombre estaba fumando. Y yo dije, bueno, dije, ¿conoce usted al hermano Branham? Dijo, oh, eso fue hace años. Dijo, él estuvo aquí por... Yo siempre pensé que hacía falta mucho coraje o fe o algo. Dijo, yo fui allí a la armería para verlo subir todas esas personas de allí arriba, en castre y camillas y ciegos y tullidos, y verlo salir caminando de la plataforma. Pero yo le dije, yo soy el hermano Branham. Y él dijo, oh, yo no, como que escondió el cigarro. Y un tipo de persona muy caballerosa. Y otro hombre se acercó, muy amable. Párrafo 4. Tuvimos una pequeña charla. Les estaba expresando a ellos sobre la presencia de Dios. Allí no hay ningún lugar donde usted pueda mirar.
Usted puede mirar un árbol, usted puede ver que es regulado por Dios y todo lo usted ve es Dios. Le dije, espero que si nos encontramos otra vez en la vida, que usted sea cristiana como su familia. Oré por ellos en cuanto se fueron, el otro caballero. Y si ellos están aquí esta noche, espero no avergonzarlos diciendo esto, pero yo estoy confiado que Dios hará cristianos de ambos hombres. Queremos encontrarlos nuevamente en una tierra mejor, donde el árbol de la vida florece al otro lado del río. Todos sabemos que estamos yendo hacia allá. Párrafo 5. Y ahora, nada más pasar por los mercados y lugares y me trae viejos recuerdos. Y ayer por la tarde, cuando yo salía, el hermano Jackson estaba sentado allí, un hermano, él y la hermana Jackson. Johnson, perdón. Yo no los había visto por años. La última vez que le vi, él había tenido un derrame cerebral, estaba paralizado. Eso sucedió en California. Hermano Noel me trae recuerdos de aquellos días de antaño, los primeros en venir a Arkansas, una ciudad pequeña llamada Moak. Una iglesia pentecostal ubicada a un costado, más abajo el hermoso, hacia Corning, Arkansas, al hermano Janso y su esposa. Y cómo recuerdo aquellos días maravillosos. Párrafo 6. Luego, más abajo, el hermano Teacher Read. Recuerdo la mañana. Allí en Johannesburg, su esposa, ella era estéril. Él quería tener hijos. Yo estaba allí atrás en el cuarto y la gente había rasgado el mosquitero de la ventana para entrar, orando por los enfermos. Él me había llevado a un cuarto atrás. Yo tuve una línea de oración. Él pensó que yo había entrado y me había acostado. Y allí había gente parada a lo largo de todo el patio, en una línea de oración. Y él allí, durmiendo. Yo allí orando por los enfermos a través de la ventana. Y recuerdo, la mañana siguiente salí y la hermana Rin se había hecho tratar y todo, intentando tener un pequeñito. Y yo comencé a pasar por la puerta. Una de las primeras visiones de la reunión. Yo la vi teniendo en brazos a un bebito de cabello rubio. Hablé en el nombre del Señor que ella lo tuviera, y lo tuvo, y como Dios bendijo su hogar. Párrafo 7. Y, oh, tantas cosas. Y el hermano G. H. Brown, de allí de Little Rock, recuerdo allí en Victor Street 505. Saben, me gustaría tomar una serie de cultos y volver a darles toda la vuelta alrededor en Arkansas y las iglesias y demás y ver a la gente y estrechar sus manos. Eso es maravilloso, el pueblo de Dios. Por donde quiera que he ido, he estado en las junglas de África y entre los indios, los devoradores de fuego, médicos, brujos y a través de todas las naciones y alrededor del mundo, pero jamás he olvidado a mis amigos de Arkansas, de cómo ellos se tomaban de la mano y colocaban a sus hijos debajo de los camiones cuando estaba lloviendo. Ver muchos jóvenes caminar por la calle descalzos o por la ruta y luego sacudir el polvo de sus pies, ponerse medias y zapatos, entrar. Yo allá atrás, en los arbustos, orando por la reunión, nunca olvidaré eso. Qué gente real y genuina era esa. Estoy tan agradecido de que todavía hay gente así en el mundo. Para Bocho, esta noche me había olvidado que tenía que venir a esta reunión el otro día y simplemente me jalaba, tironeaba. El otro día, uno de los coordinadores de la reunión que se encarga de correo vino con 600 invitaciones extranjeras y muchas de ellas eran peticiones. Además, un libro así de grueso ha llegado en los últimos 6 meses de lugares de extranjeros. Desearía poder ir a cada uno de ellos, pero normalmente trato de ir por el camino que el Señor me guía. Nunca he dejado que mis reuniones sean gloriosas, grandiosas. Todavía soy el mismo pequeño, hombre pequeño que llegó una vez. No tengo que tener dinero, no tengo que tener grandes programas de patrocinio. No necesito nada de dinero. El Señor se encarga de eso, como lo hizo desde el principio. Párrafo 9. La única diferencia esta noche, yo era, desde el momento en que vine a Corning, creo que tenía un bolsillo roto. Mi hermano me había dado un traje que él tenía. Él era joven y él lo rompió y yo era en el bolsillo de la mano derecha.
y tenía rasgada una gran parte de atrás. Mi esposa y yo fuimos a una tienda y conseguimos algunos de esos parches que se planchan. Ustedes saben, pero no se planchaba en este bolsillo. Seguía despegándose y me consiguió un hilo y lo cosí. No era un muy buen trabajo. Yo no tenía saco en ese entonces y recuerdo que solía poner mi mano sobre el lugar que estaba rasgado y estrechaba la mano de mis amigos ministros en la mano izquierda para evitar que vieran que ese saco. Y decía, disculpen, la mano izquierda es la que está más cerca de mi corazón. Bueno, esta noche tengo un saco mejor, pero todavía deseo tenerlo cerca de mi corazón. Ustedes han estado allí todo el tiempo. Amo al Señor Jesús como lo amaba en ese entonces. Amén. Párrafo 10 por último. Y he tenido el privilegio de hablarles a 500.000 personas a la vez. He visto llamados al altar, tantos como 30.000 nativos puros dar sus corazones a Jesucristo a la vez, romper sus ídolos contra el suelo. He visto 25.000 milagros sobresalientes de un segundo con una oración en Durban, Sudáfrica, donde 16 camiones cargados con sillas de ruedas, camillas y catres iban por la calle. Al día siguiente, cuando Sidney Smith, el alcalde, me dijo que fuera, me llamó, dijo, vaya al cuarto, mire hacia el mar Indio allí. Y allí venían nativos que estaban en guerra unos con otros, acostados en camillas y catres, cosas caseras en donde los habían traído el día anterior. Y aquí venían detrás de esos 16 camiones cantando, solo creed. Todo es posible, solo creer. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Servicio realizado en Hong Kong, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1963. Para continuar la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Párrafo 11. Lo hace pensar a uno, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Saber que tengo compañerismo con tal gente, vivir en esta tierra y en la eternidad juntos. Yo estimo este un gran privilegio, estar en su campaña o aquí en su convención. Me siento muy honrado de hablar en una de las reuniones mañana, al mediodía creo que es, y desde las 12 en punto hasta las 12:30 o algo así mañana. Si es la voluntad del Señor, quiero estar aquí solo con un pequeño mensaje sencillo del Evangelio. Párrafo 12. Esta noche, ahora para orar por los enfermos, yo no. La unción de orar por los enfermos es el mismo espíritu, pero es una unción diferente mientras se ora por los enfermos que de esta forma. Yo no he comido desde hoy temprano y he venido al edificio ayunando, orando, y yo no quiero estar predicando así. Estaré bajo la unción, como cuando mis hermanos ministros predican. Yo quiero sentir la presencia del Señor cuando oro por los enfermos, porque cada uno por el que ore esta noche quiero que sea sanado. Yo lo quiero para la gloria de Dios, que Dios sane los enfermos, y creo que Él lo hará. 13. Así que para hacer esto, y muchos de ustedes probablemente nunca han estado en una reunión antes. Y muchos no están familiarizados con el ministerio, perdón. Algunos recuerdan cuando estuve aquí la primera vez en Arkansas. Fue predicho, ustedes recuerdan, tomo la mano de la persona y solo sostengo su mano por unos pocos momentos allí. Y luego el Señor habla y les dice lo que tienen. Luego les conté lo que Él me dijo cuando me encontró, que tú, si tú eres sincero, eso seguiría creciendo y sabrás los secretos de sus corazones. ¿Cuántos me han oído decirlo antes que sucediera?
La congregación dice amén. Bueno, hasta allí llegó. Ahora ha ido más allá. Sigue. El Señor sigue bendiciendo y simplemente estamos agradecidos por eso. 14. En cierta manera no soy un predicador. Cualquiera sabe eso. Yo soy un neumático de recambio. Uno usa el neumático de auxilio cuando tiene uno, aunque no tenemos neumáticos desinflados. Ahora nosotros, da la casualidad que yo estaba viniendo y ellos querían hacer rodar la de repuesto por un ratito. Pero soy un ministro de auxilio porque no tengo la educación para ser un predicador. Nunca fui a una escuela bíblica, pero lo que sé de Jesucristo me gusta expresarlo a mi propio modo modesto y Dios lo ha honrado. Y espero esta noche que de la forma que Él me envió para ministrar al pueblo, que es orando por los enfermos, que Él se vindique delante de ustedes esta noche, que el Dios que yo amo y que ustedes aman esté con nosotros esta noche. Ahora, para un pequeño mensaje de rutina, si ustedes no exponen el mensaje delante de la gente, algunos no entienden. Ellos se irán y dirán, nunca escuché tal cosa. Sé que no hay tal cosa como esa en la Biblia. Así que para presentar esto, yo quiero que escuchen muy atentamente ahora, por unos pocos momentos, un pequeño título de mensaje común de rutina. El tema de la campaña, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, recuerden ese título, que Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Y me gustaría preguntar esto, antes que lea, ¿me pueden escuchar bien? Alguien me dijo que había un rebote porque el techo es así. Es mejor si me paro más atrás así. ¿Así? La congregación dice no. No, tengo que acercarme. ¿Así está mejor? Sí, muy bien, está bien. Muy bien, 16. Ahora queremos abrir las escrituras en San Juan 12 y el versículo 20 y leer desde aquí. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea. Y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, esa es una gran pregunta y un gran deseo. Y ahora en los siguientes 20 o 30 minutos, escuchemos muy atentamente ahora, y entonces no será un misterio para ustedes. 17. Ahora, yo soy un gran creyente en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, sé que Dios puede hacer cosas que no están escritas en la palabra, pero si Él hiciera solo lo que está prometido en la palabra, eso será suficiente para mí, solo verlo a Él. Entonces sé que está correcto porque Él lo escribió en la palabra. Ahora, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, estos griegos tenían el mismo deseo, supongo, que todos tenemos esta noche, porque no hay hombre o persona que alguna vez haya escuchado el nombre de Jesucristo que no esté deseoso de verle. 18. Si yo le preguntara a esta audiencia esta noche, supongo que todas las manos se alzarían. ¿Les gustaría ver a Jesús? Es así, vean, por todo lugar. ¿Lo amamos? Bueno, entonces estoy haciendo esta pregunta. Entonces, ¿por qué no podemos verlo si la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Ahora, no quiere decir solo de una forma. La Biblia dice, Él es el mismo. Ahora, para mí, la Biblia o está equivocada o está correcta. Ahora bien, si no es la palabra inspirada de Dios, entonces, no sé en qué creer. 19. Yo he tenido el privilegio de ver muchas, muchas formas de religión. Allí mismo, en Durban y en Bombay. Fui recibido una tarde en el templo de los Jains, donde 17 religiones diferentes de India, cada una de ellas negaba a Jesucristo. Y cada
fui recibido allí por estas 17 religiones diferentes. Y vi esa noche, bajo el poder del Espíritu Santo, cómo Dios retó a cada hombre santo, cada religión y todo lo demás, por un hombre ciego parado en la plataforma. Cuando vieron el discernimiento, ellos pensaron que era alguna clase de telepatía. Luego vino una visión de un hombre que había estado ciego por 20 años, un adorador del sol, y vi en la visión que él iba a ser sano. Entonces desafié a cada sacerdote mahometano, a cada sacerdote budista, a cada hombre santo, rajá, todos, cualquier hombre que venga aquí y le dé la vista a este hombre, adoraré al Dios que le dé la vista. Y él dijo que haría lo mismo. Él adoraba al sol. Párrafo 20. Y les dije, ¿qué? ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes, mahometanos, con él? Ustedes dirían, él adoró la creación en vez del creador. Yo le diría amén a eso. Pero alguien tiene que estar correcto y alguien errado. Dije, ¿ustedes qué harían? ¿Ustedes lo harían mahometano? ¿Los de Buda solo lo harían un adorador de Buda? Y así sucesivamente. Yo dije, ¿qué harían ustedes? Solo le cambiarían su mentalidad. Solo cambiarían su forma de pensar. Dije, tenemos exactamente lo mismo en los Estados Unidos. Todos los metodistas quieren que los bautistas sean metodistas. Y luego los presbiterianos quieren que todos se conviertan en presbiterianos. Y la unidad quiere que sean dualidad. Y la dualidad quiere que ellos se conviertan en, oh, qué cosa, qué es. Es un cambio en la mente. Tiene que haber algo verdadero en algún lugar, ¿ven? Algo tiene que estar correcto y algo está errado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga a la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Servicio realizado en Hong Kong, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Del año 6306-27, párrafo 21. Yo dije, ahora que el Dios de la creación restaure su vista ante medio millón de personas aquí, y él ha dicho que servirá el Dios que le dé la vista. Y dije, me convertiré en discípulo del hombre que venga y le dé la vista. Y ese fue el grupo de 500,000 más silencioso que se haya escuchado. Nadie. Yo no hubiera hecho aquel desafío si no hubiera visto la visión. Ahora bien, hubieron 500,000 testigos de eso. Y les dije, ¿por qué no vienen? ¿Por qué no pueden hacerlo? Y dije, ustedes mahometanos, ustedes afirman que la religión mahometana es la más grande de la nación. Y dije, y podría ser, en número, y los budistas y así sucesivamente, pero seguramente hay algún sacerdote que sea capaz de venir y aceptar este desafío. Nadie lo hizo. 22. Yo dije, la razón por la que no lo hacen es porque no pueden, y yo tampoco puedo. Pero el Dios del cielo ha resucitado a Jesucristo, de quien soy un testigo esta noche. He visto una visión que el hombre va a recibir su vista. Si él no lo hace, entonces soy un falso profeta y écheme del país. Pero si él lo hace, entonces ustedes están obligados delante de sus propios sacerdotes y todo a testiguar que él es el verdadero, verdaderamente el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Todos estaban quietos. Trajeron al hombre ciego. Puse mis brazos alrededor de él. Dije, Señor Jesús, de acuerdo a la visión que no puede fallar, ruego que tú le des vista a este hombre. Y él comenzó a gritar y el alcalde de la ciudad estaba sentado allí. Y él corrió y lo agarró. Él podía ver tan bien como yo. 23. Luego trajeron a la
milicia de como cientos de soldados, no podían controlar a la gente. Ellos pasaban sobre los soldados, corrían entre sus piernas y garrotes, con lo que trataban de controlar a las multitudes. Pero para cuando me metí en el automóvil y me fui, apenas tenía ropa, no tenía zapatos en los pies, tironeándome los zapatos, tironeándome el saco y todo, hambrientos y sedientos de Dios. Pero el Dios de Elías todavía vive hoy, y Él es tan Dios como ha sido siempre. 24. Ahora bien, todos los fundadores de religión, parados allí en la tumba de Mahoma, ha estado un caballo blanco que ha estado parado allí por 2000 años. Ellos han estado cambiando los guardias cada 6 horas aproximadamente y están esperando que Mahoma se levante y cabalgue alrededor del mundo. Ustedes saben, él, y él escribió el libro de Corán y así, pero Buda, como 300 años, fue un hombre religioso en Japón y demás. Y todas estas religiones, cada uno de sus fundadores está muerto y en la tumba. Pero el cristianismo, después de una experiencia alrededor del mundo, el cristianismo es la única religión verdadera. Es la única que puede mostrar una tumba vacía. Es la única cuyo fundador, cualquier hombre, y no hay hombre que como él se haya parado jamás en la tierra y que dijera, tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a tomar. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. El incrédulo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo es un pronombre personal, estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo, hasta la consumación. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy por los siglos. 25. Ahora, llegamos a este pensamiento. Ahora bien, si Él es el mismo, Él no está muerto. Él ha resucitado de los muertos y Él prometió que sus creyentes lo verían hasta el fin, justo hasta la consumación, que lo verían. Ahora, si Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, muchos hombres con los que he hablado dicen, bueno, en cierta forma Él es aún el mismo. La Biblia no dice en cierta forma, dice Él es el mismo. Y si estamos hambrientos por verle con el mismo entusiasmo que estos griegos, ellos habían oído de él, ellos vinieron y consiguieron verlo por la amabilidad de uno de sus discípulos. Bueno, ¿no podemos hacer lo mismo si él es el mismo ayer, hoy, por los siglos? Señores, quisiéramos ver a Jesús. 26. Ahora, podemos hablar de la resurrección, podemos hablar de eso, pero si uno es una realidad, solo se convierte en un mero mito, es una historia. Pero si se prueba que es la verdad, entonces estamos entre el pueblo más feliz y estoy contento de estar con ellos. Ahora, si Jesucristo apareciera ante nosotros esta noche y pudiéramos ver por medio de los principios de Dios y por hecho de su ser que Él está aquí, entonces deberíamos al menos aceptarlo, hacerlo bienvenido. Ahora, esa es una gran declaración. Pero tenemos un Dios grandioso que guarda cada una de sus palabras. Y cuando encontramos algo en la Biblia, aférrese de eso con toda su alma. Es la verdad. Solo permanezcan allí mismo con lo que Dios ha prometido. Dios lo hará. 27. Si somos hijos de Abraham, creemos esas cosas. Abraham, con grandes circunstancias en contra, llamó a las cosas que no eran como si fueran, porque creyó que Dios era capaz de guardar su palabra. Y nosotros nos llamamos hijos de Abraham. Abraham esperó 25 años por la promesa. En lugar de debilitarse, él fue fortalecido. Y qué diferente parece ser con su simiente real. Ahora, la simiente real de Abraham era Isaac. Nos damos cuenta de eso, de dónde viene los judíos. Eso está claro. Pero la simiente a la que Dios le estaba dando la promesa era la simiente de Abraham, la fe que él tenía en Dios, por lo cual a través de Jesucristo, quien es su palabra, nos convertimos en herederos junto con él. Y esta iglesia, esta noche, de los peregrinos de este día, es absolutamente la simiente real de Abraham, con fe genuina. Ahora, si preguntáramos a los metodistas, ¿ustedes creen? Sí. ¿Creen que Él está con ustedes? Sí. Los bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales y demás, todos dirían lo mismo. 28.
Pero ahora, ¿cómo podríamos buscarlo? ¿Por qué tipo de persona buscaríamos si quisiéramos ver si él es el mismo? Si él estuviera aquí en Arkansas esta noche, en este tabernáculo, ¿por qué clase de persona buscaríamos? Nosotros buscaríamos a alguien que es bueno, quizás con una tuna larga y que tuviera barba larga y cicatrices de clavos en su mano y marcas de espina en su frente. Si usted buscara a una persona como esa, cualquier hipócrita podría engañarla a usted en eso, correcto. Una personificación. Un hombre podría pintar cicatrices en sus manos y aún podría lastimarse con espina y hacerse cicatrices, pero cualquier imitador podría hacer eso. 29. Pero entonces, si no estuviésemos buscando esa clase de hombre, no mirando su vestido o cuál es su estatura, porque si él estuviera aquí, él estaría vestido como nosotros. No habría ninguna diferencia. Él se vestía y caminaba entre los hombres de la misma manera que los hombres. Él nunca se vistió como el clero de ese día. Él simplemente se vistió con la ropa común del pueblo. Así que probablemente él estaba vestido comúnmente, quizás como un traje y demás, como cualquier otro hombre usaría hoy, como el obrero o el hombre de negocio o lo que fuera. De esa forma se vestiría. Se vestiría él. Así que ustedes nunca lo reconocerían a él de esa forma. Ustedes no lo reconocerían por su estatura, si era alto, delgado, pequeño, robusto o nosotros no sabemos, así que usted nunca lo sabría. 30. Pero yo digo que si estuviera aquí hoy, él sería la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que él era y lo que él aún es. Él es la palabra, no solo la palabra escrita. Él es la palabra escrita, sino la manifestación de la palabra escrita. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Dios, la palabra fue manifestado en carne para que sus palabras pudieran ser habladas a través de labios humanos y convertirse en palabra. Y él fue manifestado en carne, en Jesucristo, Dios Emmanuel. Ahora, ustedes dicen, ¿es él la palabra? San Juan, en el primer capítulo, un capítulo, nos dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde y noche este mensaje glorioso. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Servicio realizado en Cold Springs, Estados Unidos, del día 27 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 31 dice: ¿cuáles serían algunas de las cosas que él haría? Encontramos en Hebreos el capítulo 4 y el versículo 12. La Biblia dice que la palabra de Dios es más aguda que espada de dos filos y discierne los pensamientos del corazón. La palabra lo es. Entonces, la palabra es un discernidor de los pensamientos e intenciones del corazón. Eso exactamente sería lo que caracterizaría a Jesús, ser la palabra. Él conocía los pensamientos que estaban en sus corazones. Hebreos 4:12. Ahora, si nosotros quisiéramos identificarlo, ¿estaríamos esperando que fuera algún doctor en divinidad? No existe registro de que él haya estado alguna vez en una escuela. 32. ¿Podríamos identificarlo con alguna denominación? Él vino en un tiempo en el cual había muchas denominaciones, pero nunca se afilió a ninguna de ellas. Así que no podríamos decir que era un fariseo o un saduceo o tal y tal. No podríamos identificarlo con cierta denominación. Él vino por el pueblo. Dios, siendo Dios de todo, Él es el Dios de la creación eterna. Él murió para salvarnos a nosotros, pecadores, en cada iglesia, para sanar a toda persona enferma. Él vino a aceptar a aquellos que lo aceptarían a Él. De la misma manera, Él está aquí esta noche para sanar a aquellos que le acepten, para salvar a aquellos que le aceptarán. Él viene en la misma forma, de la misma manera. Si Él viene, tendría que venir con una identificación escritural.
Si él no se identificara a sí mismo, no hay lugar que pudiéramos encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el que él, que no se haya identificado correctamente con la Escritura, tanto que dijo, ¿quién de vosotros puede condenarme de pecado? Párrafo 33. Ahora bien, todos sabemos lo que el pecado es, incredulidad. El que no cree ya está condenado. Ahora, el pecado es el atributo de la incredulidad. Fumar cigarrillo no es pecado, robar no es pecado, mentir no es pecado, cometer adulterio no es pecado. ¿Qué es entonces? Dirían ustedes, son los atributos de la incredulidad. Si usted fuera un creyente, no haría esas cosas. La razón por las que las hace prueba que usted es un incrédulo. Ven, solo hay dos bandos. ¿Usted es un creyente o incrédulo? Y como siempre me ha dejado perplejo que un hombre pueda afirmar que tiene el Espíritu Santo en él y negar que la palabra de Dios sea verdad. Cuando el Espíritu Santo mismo escribió la palabra de Dios, y ustedes saben que él no se equivoca, entonces él escribió las escrituras y él se para por las escrituras y Dios vela por ellas para confirmarlas. Párrafo 34. Así que retrocedamos y veamos quién era él. Si queremos saber si Él es el mismo hoy, la única manera verdadera de descubrirlo es averiguando quién es Él hoy. Es retrocediendo y averiguando quién era Él ayer. Entonces sabremos lo que Él será hoy. ¿Es eso suficientemente justo? La congregación dice amén. Sí, podemos hallar lo que Él fue ayer. Por supuesto, podemos comenzar con una historia larga. No quiero retenerlos mucho porque ustedes tienen que estar aquí mañana y queremos tener una línea de oración, pero quiero que realmente tomen esto ahora y escuchen atentamente. Si solo podemos retroceder y averiguar lo que él fue ayer, podemos descubrir entonces quién es él hoy, porque la Biblia dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 35. La razón por la cual estaba volteando estas páginas hacia atrás era para indagar. Buscar allá atrás para. Yo comencé y leí San Juan 12:20. Continuemos en San Juan. Podemos llevarlo a cualquier lugar de las escrituras que usted quiera, porque el libro entero es un testimonio de Jesucristo. Es la revelación completa de Jesucristo. No se le puede agregar o quitar nada. Es lo que Él es. Él es Emmanuel. Y eso lo concluye. No importa lo que tratemos de hacerlo a Él. Algo diferente o un profeta o algo así. Él era un profeta. Era más que un profeta. Él es un Dios profeta. Pero él era más que eso. Él era Emmanuel, no únicamente un buen hombre, un maestro, un filósofo. Él era todo eso también y más. Ven. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a quedarnos allí. Por el tiempo, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. Predicado en Springs, Estados Unidos, el día 27 de junio del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, por habernos permitido entrar en la escena de tu palabra. Entrar, Señor, en las escrituras de lo que la Biblia dice, oh Padre, Apocalipsis 17, el profeta mensajero gentil vino en la escena, Señor, y eso es lo que queremos entrar, Señor, a cumplir tu propósito, tu palabra, Señor. Un profeta que ha entrado en la escena a revelar todos los misterios, por lo tanto, no hay ningún misterio escondido ya, Señor. Todo está descubierto. Todo está listo para que la novia coma, oh Padre amado. Se sirva, Señor. Esa es la razón, es el motivo por la que nos juntamos día a día, Señor. Y gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Padre, mientras estamos pasando por este espacio llamado tiempo, peregrinando, Señor. Te damos muchas gracias por el día, por la noche, por las horas que tú nos das, que nos brindas, por el alimento natural, Señor, y más por este alimento espiritual para vuestras almas, Señor. Y muchas gracias, Señor, por habernos enviado a la escena en la unción del águila para captar estos mensajes, esta comida especial de águilas, oh Padre. Muchas gracias. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo.
En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. El enemigo ahí en el cielo, su mentira esparció. La tercera parte de estrellas, él pudo arrastrar. Pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas. De la mentira del dragón, no las pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Por las siete edades, el dragón y sus ángeles, con mentiras ha luchado, y a mucho pueblo ha arrasado. Pero en ese día, Miguel tiene un gran ejército, gloria al Señor, de la séptima estrella, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Gloria al Señor. Gloria. El enemigo allí en el cielo, su mentira esparció. La tercera parte de estrellas, él pudo arrastrar, pero él fue vencido por Miguel y sus estrellas, que la mentira del dragón no las pudo arrastrar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Por las siete edades, el dragón y sus ángeles, con mentiras ha luchado, ya mucho pueblo ha arrasado. Pero en ese día, Miguel tiene un gran ejército, de la séptima estrella, que jamás será vencido. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no
Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo no ha podido arrasar. Somos el ejército de la séptima estrella, que el enemigo